Vale, muchas gracias a Kugen por seguirnos, bienvenido. Buenas Pilar, buenas Adri, buenas Nas, buenas Junche, ay, buenas Luis. Se me hace gracia cuando me hablas con la cuenta de Twitch. Buenas Nasurne, buenas Adri, buenas Kixo, a darle euro. Me imagino Kugen que vendrás de... Ah, no me sabe el tío, de YouTube, ¿no? Pero sí, bienvenido, espero que lo estés pasando bien. Hoy, chavales, para el directo de hoy tendremos ver las takelists de el ICS... Lo más seguro, ¿no? Es lo más seguro. Lo que vamos a hacer para el vídeo barra directo de hoy, vamos a ver, ¿cómo se dice? Los profiles restantes de, en este caso voy a bajar la música porque creo que está altísima. Ah, no, no está tan alto. Vamos a tener los profiles que han subido ayer y hoy del ICS de Medellín, ¿vale? En este caso de Colombia, los vamos a ver. También ha metido una actualización bastante curiosa con un nuevo modo de historia, según me han dicho en el Master Duel. Me lo quiero jugar, así que veremos. Aquí los puntuales, esa es la buena, bro. El team horario, di que yo empezaba media hora más tarde, pero bueno, no pasa nada, chavales. Como debe ser, como debe ser. A ver, ¿cómo está por aquí? Por YouTube. Nefata, Alberto, Willy, Gaby, ¿cómo vamos por aquí? Eso no falla, no falla. Tenéis un vídeo, en este caso, bastante curioso.
bastante curioso para... Saludos Nelson, vamos, Monaforis, tenemos vídeo curioso para las 12, ¿vale? Lo quise hacer en directo, ¿vale? No me gustó cómo salió, ¿vale? No me gustó cómo salió por el tema del audio. Entonces, tenéis para hoy en el canal, ya mejorado con el audio y todo bien, el vídeo... Que más de uno le molará, Yo creo que en directo a la gente le moló, en este caso, el vídeo en cuestión. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Un tico, primera persona, aquí no. Aquí, navegador, tengo que pillar captura de ventana. ¿Qué hay de nuevo? No hay mucha diferencia, Luis. Sí, quiero decir, si no te quieres ver, es literalmente lo mismo, pero dicho con unas u otras palabras. Para estar más correctamente hablando y con mejor audio, ¿vale? Quiero decir, ya te aviso. Espérate, Google, ¿vale? Aquí está. Vale, por aquí. C, ahora ya propongo aquí. Vale, el vídeo que tenemos para hoy lo tengo por aquí apartado. Tengo que subir la cámara. Un segundito, chavales. Vale. El vídeo que tenemos para hoy es este de aquí, ¿vale? En resumen, vídeo para hoy. ¿Se puede ganar dinero de los juegos de cartas? Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, One Piece, TCG, Lorcana, etcétera. Vale, de hecho aquí no he puesto una coma, ¿vale? Es el tema del que vamos a hablar. Se habló ya un poco en el directo anterior. Pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? En este caso, que sé que es un tema que os interesa. Bueno, para Roach, vamos. Bien, dicho esto. Vamos a tener... Un segundito. Julio, vi tu vídeo de Dalis y casi me lo creo. Normal, Adri. Normal. Buenas, Sunray. Postdata. El vídeo de la banlist. Hay gente que de verdad se creyó. De verdad se creyó que había sacado banlist Konami, tío. Hombre, Galar Roach, ¿cómo debe ser, bro? Buenas, Chris, vamos. Hay gente que se creyó que la banlist era de legal. Vamos a ponernos a leer los comentarios, ¿vale? Leer los comentarios del vídeo, que eso me interesa. Pero yo creo que sí que hubo algún que otro Fiera Crack Mastodonte, ¿vale? Lo voy a catalogar en Fiera Crack Mastodonte. Que creo que no entendió lo que es la sátira y el humor, tío. Hay veces que creo que... Toca poner todo el rato cuando hablas de sarcasmo o cuando hablas de sarcasmo. Y si vamos en este caso a el vídeo de... aquí pone, Konami quiere liberar la olla de la codicia, ¿vale? Que es el vídeo que subimos anteriormente al canal, ¿vale? Voy a ponerme aquí en primera persona. Yo os voy a poner esto aquí, ¿vale? Tenemos comentarios variopintos, ¿vale? Variopintos. Me voy a poner aquí para que os amplíe un poquito el tema de... El vídeo. Vale. Vamos a leer ahora, ¿vale, chavales? Jugar de Yugi promedio, normal que no lea. Normal, Lucho. Normal. Se tengan que escuchar, tío. Ya, tío, normal. Así. Así mejor. Vale, perfecto. Vamos a ver en este caso. Comentarios, ¿vale? Va a quitar la musiquilla, bro. Que me está tocando ya las narices. Que me la pongo a veces este ambiente. Y ya. ¿Ves? Yo, por si acaso. Bien de mí. El vídeo ha gustado mucho. Vale, el vídeo ha gustado mucho. Eso ya lo adelanto. Hola, Somnak. Yo ya anclé aquí un comentario que dije, feliz día de los inocentes, por si acaso aún quedaba claro que esto iba con humor, ¿vale? ¿Cómo recomiendas empezar con los Salamangreats? Depende, Jorge. ¿Tienes ya todas las cartas de Salamangreats? ¿Tienes todo el mazo? Es por saber. Luego, yo emocionado porque sí creí que había sido la banlist, yo me la creí. Supe que era broma en el momento que liberaron Max C. Por nada y pongo a vender todas mis hand traps. Y no olvidar que Konami anunció una rata para Redifusion quitando la limitación de una vez por turno. Puedes hacer las invocaciones que quieras, haciendo que Dragon sea mucho más fácil que llegue y ayude a los Redis. Lo peor de April Fools es que ese día nada me pilla de sorpresa, pero luego un par de semanas después todavía te recomiendan cosas de April Fools y ahí ya te pillan. El Niwatori Turbo Impachi era el combo más peligroso del formato. No entiendo por qué hasta apenas Konami hace algo para detener ese tier 0 doble. Ya van dos veces que se la cuelan. Esto está fuera de control. Siempre supe que Sonic Beard se iría van. 6 minutos y yo creyéndome hasta llegar a la poli. Pero es que hay varias gente, tío, que se ha creído. En este caso,
el tema de... Ah, no me sale. A partir de polimerización, o sea, si que se creían que iban a prohibir cabeza de Exodia, Niwator y todas esas cosas, sí. Si es a hablar de aprender con ellos, Jorge, tienes que mirar cómo jugar alrededor de todas las hand traps, tienes que ver cuáles son jugar muchas partidas contra el meta y qué cartas son las mejores. Y aprenderte todos los combos básicos y variantes. Yo creo que la Mali la sacarán para mayo o julio. Me da que julio no, eso es muy, muy lejos, ¿eh? Te juro que me había creído hasta que dijo que Tifón niega. No, el Niwatori, la mejor banlist que ha sacado Konami, tocando cartas abusivas y tóxicas para el juego. Vi la miniatura y casi escribo por el grupo de compra-venta de mi localidad, compro olla verde. Madre mía. Depende que esté viendo. Ah, que no era verdad, LOL. El Kuge ahí diciendo. ¿Vale la pena jugar Rescue Ace puro? No. No merece la pena. Es que la potabilidad es demasiado obvio que era... Ya, eso pensé yo, Jama. Eso pensé yo, pero... Ya ves que no, ya ves que no. Me lo creí por un segundo que había salido la banlist. Cabeza de Exodia prohibida. Sí, me la creí. Me la creí, man. Lo del Malicius me mató. Es que limitar Malicius, yo creo que era el golpe más... Buenas, Duray. Aquí jugando, efectivamente, era palo 1 de abril. Creo que es el mejor análisis de lista que he visto. El que lió, que sería para el 2030. Está muy adelantado a su tiempo, pero fue el mejor análisis de banlist. Otro que sabe del meta. ¡Loco! Yo estaba tratando... Es el chaval de... Sigue vivo, ¿eh? En serio, ¿nadie sabe pronunciar este arquetipo? ¿O llama? O, a ver, yo siempre los llamo jamás. Yo que sé. Aunque sea porque soy igual que llamo Tesires. Quiero decir, ya te puedo decir que en España todas las palabras tal cual se escriben, brother, tal cual se escriben, tal cual las pronunciamos. Al menos en España. Yo me levanté ayer y me alegré lo de la banlist, lo ves tú ahí. No tocaron labri, tío, no tocaron labri, todo bien. Este es el chaval del meta piro competitivo. Sigue vivo. Me alegra cuando contesta este chaval del meta piro competitivo. Soy de España. Pues compi, ya sabrás que nosotros leemos todo tal cual. Entonces, normal que te canses que todos digan Ojama. Qué grande, pero sí. De hecho, no sé si en la serie. Es que tengo en físico. Lo que pasa es que no puedo poner capítulos de la serie. Porque me suena que en la serie castellano decían Ojama. Creo, ¿eh? Un día más sin Manlis, ¿no, Andrés? La pusieron ahí. ¿Te imaginas, Julio, una Manlis de ese tipo? Sí, volvió a circular. Qué grande circular. Y tenemos día de correo, ¿eh? Ahora os pondré un jueguecito del correo. Día de los inocentes, visto vídeo, jugaron con mis sentimientos. Fuera de broma, Poto Huerto hoy en día no sería mucho. Julio, se te olvida el combo del Silver Fan Regeki. Esto para el año que viene. Para el año que viene tengo que ver qué broma hago de este. Esa persona dice Julio en vez de... Eso es verdad, bro. Eso es verdad. Julio, con H, si es del sur, ahí. Gente que pedía rata de Potofui, me he emocionado. Desde que vi Exodia sabía que esto iba en broma. La gente se muere de risa. Apolusa 2, casi me da algo. Me parece súper correcto empezar de jugar Coloso y Maxia 3. Yo creo que la peña entendió la dinámica, tío. Yo era lo que más me preocupaba. En serio, creí que era el único logo que había visto GX sobre el castillo y la tenía en DVD. Yo también la tengo, brother. Yo también la tengo. Así que ahí, o sea, yo no la puedo poner en directo porque me chutan, pero sí, en castellano de España, en castellano de España. Al final, Julio, el 8 de abril me pondré con la Academia de Tech Genius. Haces bien, Adri, haces bien, haces bien. Si era una mala, yo también tengo servicios de coaching, pero vamos, ellos lo hacen bien. Feliz día de los inocentes, buena Banlis, jajaja, Banlis Real posiblemente sea mañana y ojalá así sea. Gran vídeo, saludo Julio. Si era un acertijo, si se ve el doble sentido, casi... Que Carlos y Coloso no harían nada y Pasto es injugable. Me la tragué completa, el vídeo, el mejor vídeo de la historia. Un nuevo Jorgito Mendías ha nacido. Yo no entiendo, chavales, lo digo abiertamente, el hate que le tiran a tanto Jorgito Mendías como a Tío Derpy. Lo digo abiertamente, ¿eh? No lo pillo. Por ejemplo, Jorgito Mendías, yo el contenido que hace ese chaval a mí me gusta. A mí me gusta. Sé que este otro es un poco personaje, como cualquier persona que sube vídeos a YouTube. Pero el hateo a Jorgito Mendías no lo entiendo. Este men se pasa, con los sueños no se juega. Como este tipo... Esto también me lo dijeron varios, en privado. Que tuve el nivel, chavales, de aguantarme la risa. ¿Sabes? De aguantarme la risa. ¿Sabes? Aguantarme la risa. Porque claro, yo sabía que todo lo que estaba diciendo era una barbaridad. Entonces... Tenía como que tomármelo en serio. Tenía que tomarme en serio todo esto. Pero bueno. Te odio, Julio. Ja, 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 ja. Me gusta ese sarcasmo. Bien loco. No juegues con mis sentimientos. Mucho chiste. No me jodas. Aquí la gente descojonándose. Todo el mundo descojonándose.
Clase de clickbait, yo le doy a no recomendar canal. Este es el típico que no se entera de qué va el vídeo. Así de simple. Y yo creo que no le ha funcionado, ¿eh? Yo creo que el botón de no recomendar canal... Me da compañero que no te funcionó. El vídeo aún lo vieron. Pero bueno. Cosillas que van pasando en el Yugi moderno. Cosillas. Pero sí. Buena Valdistrol, hombre. Buena Jochen. Yo dejé de ver a Jojito hace años porque subía noticias 70 segundos y metía 7 minutos, 30 segundos de repeticiones randoms para monetizar. A ver. El tema de monetizar. Quiero decir. Yo lo veo bien que monetice. Pero luego, si tú eres alguien que de 10 minutos de vídeo para contar 10 segundos metes 9 minutos de un hámster girando la rueda, pues entiendo que ahí pues la gente no le guste y lo deje de ver, a la gente que haga eso. Pero si tú haces una noticia de 30 segundos y das debate de conversación acerca de algo, por ejemplo, acaban de anunciar una nueva actualización de Master Duel. Viene esto, esto y esto. Pero tú puedes desarrollar, puedes argumentar. Al final ahí está la gracia de la creación de contenido. Por ejemplo, yo directamente, el tema de el vídeo de hoy es, ¿se puede ganar dinero jugando a juegos de cartas? Eso lo puedes resumir en un sí o no. A mí me ha dado para 12 minutos explorarme y ya está. Si os gusta, solo no lo fean. Pero no sé para qué tirar hate. Efectivamente, Luis, efectivamente. Si no le gusta, ya está. Jorge Tobendales no es mal chaval. A mí un día me molaría traerlo al canal, la verdad. Cualquier persona así relevante de la comunidad para hablar y debatir de Yugi, a mí me molaría traerlo. Paga algún capítulo el chiringuito y ahí está bien. No había debate. Había la noticia y decía, vamos a ver estas repes. Dime cuál era la noticia. Dime la noticia. Yo ya metí la tercera Potter Wiz en mi deck. De nada, Jochen, pero la habían limitado, ¿eh? Cuidado con las deck checks. Ojalá Yelu, pibes en Valencia, ya iban ahí preguntando sobre el paradero de Ojama Amarillo. Vale, vamos a ver Declic, chavales, ya está. Eso es mi vida privada, no es nada personal. Pobrecillo, ya le están sarqueando al pobre, ¿eh? Yo voto porque invites a Jorgito, hombre, yo también, y a Derpy lo quiero traer. Y a mucha gente, tío, yo quiero traer a mucha gente. De hecho, yo a veces cuando discuto con la peña, prefiero, por ejemplo, con el Yugi Pibe, discutimos sobre las Floodgates. Y él estaba en contra y se creó un debate interesante y me hubiera molado que hubiese traído, ¿sabes? Entonces ahí... ¡Hombre! Abel, saludos a la gente de Cuba. Me alegra verte por aquí por el chat. Bienvenido. De hecho, Abel Otaño Villar. Ese apellido lo tiene el admin. Eso es más tirando para Galicia, ¿eh? Ese apellido muy, muy gallego, ¿eh? Muy gallego. A ver... De hecho, hay muchos... Bueno, muchos latinos y de Estados Unidos que... A los españoles les llaman directamente gallegos. Directamente gallegos, pero bueno. Derpy fue una persona, no entiendo el hate, la verdad. Ya, pero al final, el hate que te puedes llevar es también por la gente que estés ligada. ¿Sabes? Porque quiero decir, digamos, como que Cristiano Ronaldo le patrocina Adidas, ¿vale? O está vinculado con Adidas. Adidas hace un maltrato o sucede algo, ¿vale? Y la gente le viene a Cristiano por decirle, bro, yo solamente doy marca y visibilidad a esa empresa. Y ya está. Julio, unas preguntas. Según tu experiencia, ¿cuándo crees que sea la nueva banlist? Yo creo que va a ser esta semana o la siguiente. Si me preguntáis, yo creo que para final este mes ya tendremos una nueva banlist. Entonces, por ejemplo, ¿hasta qué punto? Porque a mí mucha gente, cuando Mana Vortex organizaba el Open... Me empezaban a preguntar cosas de organización, que si torneos, premios, y yo les digo, a ver, a mí Mana Vortex me patrocina y ya, yo no tengo nada que ver en ese tema, pero bueno, pero sí. A ver, vamos a ver lo que nos dice KD Luzbi. Derpy supuestamente está ligado a gente que hace las cosas mal. Pues ahí ya puede ser, pues los vínculos que tenga. ¿Sabes? Yo al final, si hago un vídeo con X persona y esa persona ha hecho algo malo o lo hace al futuro, ¿qué culpa tengo yo del todo? Pero bueno. Quiero decir que tampoco nos vamos a meter aquí modo prensa rosa, ¿vale? Vamos a ver un momento el tema de el vídeo, ¿vale? El vídeo de ICS Medellín, ¿vale? Voy a poner 2024 y vamos a ver qué teclis hemos tenido en este caso para... En directo no. A filtros esta semana, ¿vale? Tenemos unos cuantos profiles. No, ahora no es verdad. Ya está. Sí, muchas veces se pueden descubrir de qué cosas. ¿Cómo crees que va a ser la banlist? No tus deseos, sino que crees que va a hacer Konami. Hice una banlist prediction, Ojama, compi.
al canal y la tienes ahí explicada. Yo ya te dije que creo que iban a tocar en este caso mucho la variante de fuego y va a ser una carnicería. Yo creo que va a pasar, ¿eh? Tengo hambre. Estoy llegando a casa yo también, Eric. Yo no he cenado, tío. Yo te voy a hablar. Yo no he cenado. Yo no he cenado. Tengo hambre. Sí que tengo hambre. Me cago en la mar. Un segundito. Pa, pa, para, pa. Voy a copiar esto aquí. Lo voy a poner para aquí. Muchas gracias a LilyRonin10 por seguirnos. Bienvenido, bienvenida. Aquí estamos de un poquito de chill, ¿vale? Bien. Vale, perfecto. Vamos a ver a las teclis, ¿eh? Pero que no prueben sitter, lo uso en algún mazo, ya, bueno. ¿Qué se va a hacer? Vamos a ver el primer profile, que este caso es de un chaval que ha hecho top 4, ¿vale? En el ICS de Medellín, ¿vale? Que se llama Rafael Escoto, ¿vale? Voy a poner sonido al pana Rafael. Estas puertas, tío, yo no sé, el que haya creado este modelo de puerta, te prometo que si tiene una patente, lo he visto yo en todas las casas que existen, ¿eh? En todas, 100%, ¿eh? 100%, os lo digo, 100%. Pero bueno, vamos a subir el volumen del vídeo para ver qué nos tiene que decir nuestro compi Rafael, ¿vale? Acerca de su profile, que ha jugado Castira. Señores, por encima de Cotton, por encima de Hani, por encima de Patrick Hovan, de LeBlanc, de todo el mundazo, señores, es Cotton la promesa, the best man. Señor Escoto, estamos aquí con Escoto, el top 4, ¿verdad? Dominicano del YCS Medellín 2024, que nos va a presentar su deck profile. El tipo se fue con cash, señores. El tipo fiel al cash desde YCS 250 Bogotá 2023. Sobrado, basado. Siguió jugándolo. Y me importa ese problema, claro. Lo que decía Gido. Nada, señores, el cash resolviendo, en verdad. Estándar, en realidad, jugué los... ¡Las zonas de block! Tres unicornio y tres Riseheart. También el Castira Scarecrow. 1080. Es profe de la Castira Full HD. Y en la trampa, pero en realidad no era necesario, en verdad. Mientras más espacio para hand trap, mejor. Entonces, las magias... ¡Hombre! Tres Birth. Esa es la buena. Dos Teosis solamente, porque tú no la quieres ver en la mano tanto. Hostia, Eric. Entonces, tres campos. Vale, momento es estándar, ¿eh? Quiero decir. Y tres Prosperity. Vale. Se viene la carta habilidosa. El deck es Castira con 18 Hantra. Buen meta. La mejor Hantra. Castira Shift. Mierda, resuelve demasiado. O sea, es unfair. Los tres Baylor. Hay una discrepancia aquí. Pero en realidad, lo que pasa es que Baylor es súper bueno. O sea, si no sale, si el Shifter sale, el Shifter resuelve solo, ¿verdad? Y vamos a decir que el juego se extiende más. Y tú tienes el Baylor en la mano. Bueno, pues si ellos no mueren de una vez y se extiende, bueno, ahí entran los Baylor. Es el punto. O tira Shifter en cadena Baylor. O sea, sí. A no ser que lo quieras tirar, la Drufis para evitarte alguna disrupción y ya está. Este momento debería Eric aprovechar que yo ando muy ocupado. Grande Giru. Espero verte a final de mes, Giru. Avísame por el WhatsApp, compi, si necesitas alguna carta de dragones o lo que sea, ¿eh? Que te la dejo sin problema para el torneo. Gosbel resuelve pila, en realidad. La 3 Ash. Sí, vamos. Bueno, las de nivel 3 para hacer... este caso, la baronesa. Tres permanentes. O sea, es pila. En la línea. También, exacto, pasa el túnel. O level 3 túnel. Exacto. Pues a mí la lista me gusta, ¿eh? Main deck sólido, no hay fallo. Igual la Gospel es la que más puede molestar, pero hay que tener en cuenta que Castira no puede jugar Nibiru, ¿vale? ¿En algún momento sentiste que picaste más entrada de la cuenta? Y se te escondieron los cash. Cuéntame de eso. En realidad, nunca pasó. O sea, siempre estaba como en equilibrio. Exacto. Siempre había por lo menos una carta que me llevaba a un cash tira. Y
pudiera pasar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando jugamos en la tienda y eso pasa, pero no pasó en realidad. Siempre... Igual, la única pega que se le puede ver al profile es que Prosperity es una muy buena carta. Y entiendo que, a falta de saber que juega en el banquillo, en el main deck no aprovecha ninguna TTT. Por ejemplo, TTT a mí se me hace una buena carta. Entonces, al final, te tira algo el rival. Si tienes TTT, puedes robarte más hand traps, te ayuda a romper mesas. Quiero decir, TTT. Igual era una de esas que podíamos haber hablado. Ve a Paleozoico con ranas. Ahora no se juega con ranas, Kuge. Había muchas entradas y por lo menos una carta que me llevaba al combo, lo que has tirado. Mortal. Entonces, del extra deck, la 76, que es súper buena en realidad, ganó un par de juegos hoy. Dracozar. No, Dinos no se juega, bro. Juega el combo Hit Soul. Por ya para removal. Red Ice Flare Metal, que en realidad sí un juego que sí por punto. Para quitar los puntos ya en el juego 3, estábamos casi a tiempo. Ronda 9, me trató. Exacto. Funcionó. Dos Dark Armed. En realidad se puede jugar uno, en verdad. Pero por si acaso es bueno porque tú puedes atacar, después romper, baitear y bajar el cebo arriba. Big Eye resolvió mucho porque jugué 4 Kashtira. Entonces, ellos me hacían Big Eye. Yo le, sí. En una le hice Big Eye a su Big Eye y le cogí otra cosa. Y bueno, y terminó todo. Bueno, y que estaban las variantes de Kashtira a Snake Eyes, eso es verdad. Sí, está más de eso, en verdad. Un Tifón nunca bajó. El Zeus sí resolvió arriba del Dark Armed. Esto nunca valió la pena bajar el combo Hit Soul. Porque nunca valió la pena extender más. Y siempre era como fodder para Prosperity. Y la mejor carta del deck. Kashtira de Flure. Kashtira de Flure. Con toda esa hand trap. O sea, si tú necesitas la hand trap, la usas. Si no, tú vas al mejor ahí. Eso está bien. Eso resolvió pila. Buenísimo. Antes de pasar con el site. Pero eso, Andrés, que la gente apetece, ni te rayes. No, Juan, el dato. Si entendiste que estoy intentando aprender Endymion y estoy mareado. Endymion es que tiene demasiada complejidad, pero es un mato que mola. También había mucho de cash, había mucha gente jugando stun, y de hecho fue un stun que te sacó en top 4. Un jodido stun. Claro, pues este chaval, porque tuvo mala suerte, igual lo veo hasta en las semis. Porque quiero decir, tanta Handra contra stun es malo. Y ahí sacó provecho el de Stun. ¿Crees que sí, que fue la mejor opción, la más sólida? Sí, en realidad sí. O sea, es que Shifter brega todo lo deck ahora mismo. Y también Kashtira demasiado. Las líneas son demasiado simples, o sea, y son bien fuertes en realidad. Entonces, vamos a decir, bajando cualquier Kashtira y le pegas atrás, nada más dejándolo ahí, dejando un Ferrer ahí ya es suficiente. ¿Sí? Suficiente presión, correcto. Sí. Vamos entonces con el side. Más hand traps. Entonces el side deck, jugamos 3 draw. Bien. Que sí ayudaron, pero no cerraron juego como pensaba que iba a cerrar juego. Pero sí, más o menos. Esto resolvió pila, la Dimension Fissure. Resolvió muchísimo contra Voiceless también. Y contra los decks de fuego. Lightning Storm was okay. No resolvió tanto, pero sí hubo un juego contra Kashtira, porque había mucho Kashtira, que por ejemplo un juego que me bajaron Vanity's Fiend y pude picar a Lightning Storm y salimos de eso. Pluma, que en realidad no hizo nada. El juego que más la necesitaba con el Stun, con el Runic Stun, exacto. Se escondió. Evenly Match. No es bueno para el meta, para los deck meta, sí, digamos, ahora mismo. Digo, la matar es. Pero sí, pensé que quizá cualquier rogue. ¿Qué ganó en el ICS en Medellín? Es Snake Eye puro. Diría que es Snake Eye puro. Contra un Voiceless en juego 3, que él había picado todo. Al menos me alegra saber que la Kashtira que topeó fue una Kashtira pura. Y sacó la otra. Entonces está bien. Y bueno, ya, the rest is history. y la Summon Limit. Mid. A ver. Exacto, mid. Sí se... Tú sabes, sí la jugué, pero... Y sí extendieron el juego, pero no ganaron. No cerraron un juego así como tenían que hacerlo. Y ya, yeah, that's it. Entonces, brother,
si hubieses tenido la posibilidad de cambiar, por ejemplo, a Summon Limit, ¿qué entiendes que hubieses metido? Cosmic Cyclone. Esto pudiera probablemente haber sido tres Cosmic, en realidad. Yo creo que No es sí. malo, Aparte Cosmic. de eso, no, I think that would be Sí, Andrés, en ese profile lo vimos ayer, el de quizá mejor, pero Andrés. no sé Lo por qué vimos no lo ayer. Pero me preferiría. refiero. Una Ok. que... ¿De qué va el directo? El matchup más difícil que De tuviste. Yu-Gi-Oh! ¿De qué va a ir Stone. el directo, Lucas? ¿De qué va a ir? Top. Alguna vez me he planteado Ah, que pero si hago exacto. Runic Stone, seis directos, o loco. sea, si cumplo toda la Una semana pila haciendo directo, de tomarme el Flood domingo Gates. como hacer directo, pero de lo que me salga las narices. Eso Allá sí que lo un pensé. Rivalry, Tomarlo una clon de de costumbre. Yuani. Por Eso desconectar con un día, ¿eh? electrónica No, no por otra ahí cosa. metiendo mano. Se estaba difícil eso. Cuéntame, ¿Casi bro, no de se tu escucha? experiencia Está al mismo en esta nivel. YCS, que es la segunda en la que participas. Sí. Primera que juega en main event. Correcto, la primera en la que juegas en el main event. Cuéntame. O sea, Day One, tú sabes, es como uno lo juega y Aneriru. no está muy seguro de que uno vaya a ser Day Two, Sí. pero lo hiciste. Cuéntame de eso, brother. Sí, no, en realidad, súper buena experiencia. O sea, es un sueño, vea, Ayer haber hubo jugado remotes de pro, mitos, tú no sé, también, sabes. digo, la diferencia de Poder jugar horario con LATAM ellos, es una España es muy dura, sorpresa. tío. Lo que el Jesse Cotton, De el de hecho, Boban, tú sabes. Así que todo un sueño, en vamos a realidad. ponerle de nuevo. Me hago mucho por el profile de Rafael, chavales. Todo el mundo, si quiere estar atento de. Weird Store, mira, canal de República Dominicana, ¿vale? Según está aquí, mira, aquí tenéis. Mira, de hecho, tenemos otro profile aquí, del compi Giancarlo Vázquez, ¿vale? Este nos lo veremos ahora, pero ves. Quien quiera ver que. Mesa del perreo. Lo llaman mesa del perreo. Qué sobrados. Pasamos al siguiente. Sí, no sabía que había otro. Creo que, señores, estamos con Mañana sí está muy bien, Giancarlo un cube. Si no te Valdés, gastas mucho dinero, está bien. top 8 del YCS Medellín 2024, que nos va a mostrar su deck profile. Cuéntame, Jackie. Sí, jugué Snake Eye Fire Voy a King. Era apartarme el las deck con el cartas que que me han llegado del sentía correo, tío, que no más sé dónde las he cómodo. dejado. Además de Voices, no me quisieron dejar jugar Voices, pero está bien, lo agradezco porque quedamos todos Voices. Pero sí, aquí Sí, a tier venimos. 2 sí. A tier 2 sí, Jorge. Es buen Bastante deck. estándar en Está verdad, Sipta 3, está tres Fisura 3. Garage, Es buen deck. A mí dos no me Poplar, desentona. un Oak y un Flamberge, como bastante estándar. Tres Brujas, mucha gente dice que o sea, uno debe jugar dos, pero o sea, yo la quiero ver Ah, todos los 3 está juegos. bien, tío. Vi mucho Guante de Snake Garage, vi mucho Bruja Bonfire y siempre pude jugar tranquilo por eso. Mientras lleves Entonces, el con templo, esas triple bruja cartas, está bien. Fire King, fueron dos Kirin, un Ponix, un Herbata y un Garonix. Mucha gente dice que el puro es mejor porque estos son bricks, pero yo sinceramente el puro me lo encontraba muy, muy susceptible. O sea, este tiene muchas mejores formas de jugar a través de Hand Trap, según yo he visto. Es mucho más, es en ciertas formas a veces más complicado de jugar, pero el puro tiene mucho más espacio para un engine. Pero sinceramente, a mí me estas dos cartas en especial me gustan mucho: Arbata y Kirin. Esos son los monstruos para la magia: tres guantes, bastante estándar. La tres Bonfire para las magias Snake Eye, un campo y un original. Mucha gente dice que esta carta no es necesaria. Todos los combos que yo hacía, la gran Pasan por mayoría yo campo. buscaba esta carta porque el que tú pones atrás es un buen fodder para Ashe o para Oak. Y además de que ahí o sea, estaba intentando respetar mucho los deck shifter, que fue de lo que terminé perdiendo en top 8, mi hermano Coto de RD también, así que genial. Pero sí, Oh, se respetar enfrentaron mucho los deck juntos. shifter, esta carta era el fallback plan cada vez que te pegaban shifter, hacer Macarena o SP y dejar esto atrás para subir lo que sea. One for One, genial. El Santuario y la Isla, solamente estas dos. Entiendo que no es necesario más nada. Esta carta fue muy buena todo el fin de semana. Siempre lo que te faltaba. Y yo decidí jugar dos Talents. Este pudieron haber sido dos espacios para Hand Trap, pero tomé la decisión de jugarla porque al final del día, yendo primero en un formato con tantas Hand Trap, tú puedes robar dos o verle la mano al oponente. Es genial. Y a veces yendo de segundo, llegué a robar Polusa, robé Fenrir, que me ayudaron mucho. Y realmente la carta fue excelente el fin de semana completo, no puedo quejar. Eso, entonces, las Hand Traps son 3 Veiler, 3 Ashe, 2 Mourner, 2 Nibiru. Yo decidí cortar un Nibiru
Porque entendía que si era la única que tú robabas, era medio irrelevante. Nibiru mejor es si tú vas primero. O sea, Nibiru la mejor es entrar tú yendo primero, pero yendo de segundo, si es la única que tú ves, es una basura, básicamente. Entiendo que la jugará de 40, la de Eclipse. Si lleva solo dos Nibiru. Sí, esto es estándar. No me desagrada. Este main no me desagrada. Eric, la manita la tienes en el canal. Roberto, saludos desde México. Saludos, tío. Espero que lo estés pasando bien. Estamos viendo las de Eclipse de Medellín. Hijita. SP, Sunlight Wolf, IP, Nightmare Phoenix, la mejor carta de letra D, Doolittle. Gané muchos juegos por esa carta. La mayoría de los combos que yo hago son utilizando esta carta, porque tú la puedes revivir con Herbata, entonces era genial. Esos son los Lin 2 y el Lin 1. El Lin 3, Selin, muchas jugadas de Apolusa se hacen con ella y dos princesas. Yo sí he jugado princesas porque... Hombre, revivir Engine de Fire que está muy bien. No solamente contra K, sino contra cualquier macho, que yo necesitaba bajar la segunda y no necesariamente la pude revivir en el turno del oponente. Entonces, poder sacar la segunda letra D era una de las formas más factibles de poder seguir jugando. Yo corté a Sesco en último minuto y sinceramente nunca me hizo falta. Hostia, eso sí que no estoy y de acuerdo. Ahora lleva el anfibio. La semana completo, no repetí Super Poli nunca. El sí, anfibio. No me, o sea, pensé que nadie iba a estar jugando eso. Jugué con dos brandes y nunca me la pegaron, así que bien. El Regi Phoenix, el Cerante y la Polusa que estuvo en mi campo todo el fin de semana. Entonces, antes de pasar con el side, pues yo el anfibio jugaba a Cisco. Sí. Veo que no usaste Cross Out Designator, no usaste la Goddess. Nada, exacto, ni la Lullaby tampoco. El razonamiento para usar Cross Out era... sinceramente, este deck tiene, a diferencia del Snake Eye puro, tiene la facilidad de jugar mucho más fácil a través de entrada, porque a veces tú robas el Island o el Santuario, son las cosas que te dejan seguir jugando. Por eso fue que yo quise jugar Fire King, además de que era con el que me sentía más cómodo. Y sinceramente, no, nunca me hicieron falta. Robé mucho, la isla yo la robé mucho, o sea, como el Brick, pero muchas de las veces, gracias a esa carta, era que yo podía seguir jugando. Entonces, al final del día entendí que fue una buena decisión no jugar Crossout ni Lula. Mortal. Vamos con el Sai. Sí, entonces en el Sai, el tercer Niv y la tercera Mourner, eso era si jugaba con Cash o Mirrors no, Snake Eye puro. Y esto era cada vez que yo iba primero contra cualquier tipo de fuego o meta. O sea, porque Nibiru, sinceramente, la mejor entrada cuando tú vas primero. Porque tú gastas todas tus interrupciones. Y si él puede, tiene forma de seguir jugando, después que gastó todo, pues gana Nibiru es letal y tú no, pues, probablemente tienes follow-up. Uno de cada beat, jugué tres Bestial, probablemente fueron de las mejores cartas del side deck el fin de semana completo. Y antes que Saronil jugaría al Draco, tío. Si el cuarto hubiera sido mucho mejor, o sea, un segundo Durisun, pero no me arrepiento nada de haberlos usado, porque jugué dos Voices y dos Brand en ronda, y contra Snake Eye puro siempre me gustaba mucho meterlo, y fue muy bueno, porque no dejé que Savage agarrara y que pudieran poner lo que sea, IP, intentando poner IP atrás también. Y probablemente la mejor carta de side fueron los tres Fenrir. Fueron geniales contra el Mirror, contra Snake Eye puro y contra Cash. Que jugué con dos Cash en el torneo completo. Van a tocar el Fenrir este paso, ¿eh? Tanta gente usando el Fenrir, tío. Ah, es que todo el mundo dirá, es un buen limit, tío. Es normal, es normal. Con un cuerpo en el campo ya. Cuatro cartas para poder salir de Backrow o de lo que sea. Lo único que yo me dije era que yo no quería perder el Summon Limit el fin de semana completo. Entonces, por eso yo jugué estas cuatro cartas. Y gracias a Dios nunca perdí de Summon Limit. Y sí, genial. Y probablemente las tres peores cartas de mis ideas fueron las tres Summon Limit. La vi una sola vez cuando las metí y ni siquiera la terminé flipeando. Y probablemente hubiera sido mejor meter más Vitial y tener más opciones de monstruos o más hitrampa para removal. Pero sí. Mira que a mí Summon Limit siempre me ha ganado la carta. De las mejores cartas me sorprende que la gente diga que no. Muchas veces con todo el feel completo no es ni necesario. Vale. Ok, entonces, preguntas breves. Sí. Había gente jugando... El Fear of Unicorn Emerite es una carta, hombre. Sí que son. Kurikara. Sí que son. Sí. Tú tuviste, bueno, tienes acceso a Kurikara, pero decidiste no jugarla. Sí, en perspectiva, esa es una de las cartas que yo me estaba debatiendo por los Summon Limit, porque estaba hablando con un grupo que tengo en Discord, Charo, el Canso de los Robina. Y me estaban diciendo que probablemente no era necesario ni siquiera que yo jugara cartas moradas en mi side deck.
Pero al final tomé la decisión de jugarla. Y, pero si lo hubiera podido cambiar, esto hubiera sido una curricara, un bestial. Y esto hubiera sido probablemente una se viene el ahorcado, chavales. Que hoy hemos tenido correo. Hubiera sido el único cambio que yo hubiera hecho. Hoy hemos tenido correo. Vamos a ver en este caso si mi chat consigue vosotros adivinar la carta que tenemos aquí en la mano, ¿vale? Ha llegado una cartita nueva. Así que voy a poner el ahorcado correspondiente. Vale, un segundito. Tú. Captura no, de ventana no. Yo quiero la camarita. No, esta no. Claro, es la captura de ventana. Claro, captura de ventana. Cámara techo, no alertas aquí. Ah, no veré cuál es esta. Esta, perfecto. Tenemos una carta. Julio, mira este blog de la ICSB y mira quién jugó. ¿Contra qué jugador era del evento? Luego me lo veo, bro. Te copio el enlace. ¿Vale? Gracias, Otaku de Barrio, por seguirnos, ¿vale? Nivatorio Prismatic Secret. Efectivamente. Tengo las cartas aquí apartadas que no quiero que se vean. ¿Vale? Voy a poner. Joder, espérate. Va, perfecto. Voy a poner una musiquilla, chavales, para que la gente le dé toque. Y cuando diga, podéis darle. Un momentito. Anime. Música. La, espérate. Qué complicado es esto. La hora. Estaba jugando al ahorcado, así no vale. Me habéis dicho la O. Vale, siguiente. La T. Espérate. Vale, siguiente. Siguiente. Ah, no se escucha. La I. Vale. Asalto rapaz de la siguiente palabra. Puede ser. Puede ser. Puede ser, La S. La L. Muy dormido el chat, Ya está, ha ganado René Hater. Ha saltado a dar la news este angulado. Ya no se lleva el playset de este cartón. Entonces, para cuando tengamos el profile de este caso de Rairaptor, me faltan muchas cartas por llegar. Pero bueno, que sepáis que lo quiero traer al canal, lo quiero jugar en torneos, ¿vale? Este deck de bestias saladas que me mola mucho, la verdad. Así que, poco a poco, ¿vale? Poco a poco. De hecho, si alguien de mi zona tiene uno español,
se lo cambio por uno inglés y así tengo un playset. Ya está. Me llegaron los míos y que necesitaba dos. Esa es la buena, bro. Esa es la buena. Pues yo te digo, a mí porque no me llega el mazo para el sábado que hay mensual en Coruña, tío. Pero si no, lo jugaría el tirón. Se me hace cartonazo, ¿eh? Esto cartonazo, chavales. Cartonazo. Aún me faltan algunas cunes y las rooms, sí, literalmente. Pero ya os digo, esto lo quiero traer al canal. Y cuanto más se demore correos, pues bueno, menos. Yo empecé a recolectar goblins. Haces bien, porque ahora están regalados, tío. Y luego llegará un punto. Espérate, voy a poner esto bien así. Y luego llegará un punto que estarán intocables, ¿sabes? Entonces, si se vuelven buenos, ¿eh? Si me vuelven buenos. Esa del anime me suena, no me acuerdo. ¿Esto? O la de Doraemon, dices. Vamos a ver más profiles aquí. Ah, de antes, no me acuerdo, tío. Voy a quitar la musiquilla. A ver qué más cositas tenemos de Medellín, chavales. Dice ese Medellín 224. Snake Eyes, el de Alejandro ya lo vimos. Lo que pasa es que esto es para otro canal. Este ya lo vimos. ¡Ojo! ¡El héroe del pueblo! ¡Carlos! ¡Carlos! Ah, hombre, algunos, claro. Carlos nos va a enseñar cómo se juega Runic Stun como los profesionales. Grande, Carlos. Grande, Carlos. Además, este es el Mafla. Del Mafla del tirón. Que se pasa por aquí muchas veces. Pues... Espérate. Ah, que lo hizo en directo y el que te ha comentado. Ahora sí. Creo que va a ser la misma lista que jugamos todos los que jugamos Runic Stun del pavo de Estados Unidos. Ah, no, vale, ya fui subdimensional. Hay Spicy. Una floquetecada. Ah, tres sincrozón. Yo igual le voy a quitar una sincrozón, tío. 100%. Hay un poco de Deke en su estuvo, hombre. No soy el vídeo. A la sombra. ¿Ese es el main? Acá decir que juega en la tercera fisura. ¿De side? ¿No le traes? ¡Oh! ¿Slinde? ¿Básico running? ¿Tres de cada uno? No hay mucho que decir, no tenía SP. Y pienso que humildad. Si bien puede ser bien necesario en el combo tal. Triple Vagones con el Sai contra Voiceless Boys. Fue un Alur por el Mirror Match, pensé que iban a haber mucho más runes. Después cuando fue tres zonas en Strike, lo mismo por el Boy de Boys, seteo y si me tiran una negación puedo pagar mi cliente en negar. Triple tumba. Pensé que iba a tocar más Castira y Boy de Boys, Branded también. Me tocaron solo dos Boyles y un Castira. Triple Yoshme, estaba entre YouTube y Dark Pride. Sin embargo, es el deck del pueblo, chavales. Deck del pueblo. Y unos Warder, ¿no? O no era Warder. Los dediqué muy pocos duelos y en los que los dediqué me salió, me sirvió. Y el MVP del Sai. No, Ending Nightmare. Rompía campo de la continua de Boys, el campo del Fire King.
partía el campo desde Gai, no les dejaba que usaran las cartas de atrás para cambiar. Está bien. No me sabía la carta, tío. Cuando me iba no sabía la carta. Comenzaba a ganar vida. Todas las cartas no la pierdan, nada de ese juego. Va, que sí, También la pensaba para proteger el campo, si me tiran cosas, pagaba a mí, lo destruía y la recuperaba con una magia. ¿A quién agradece este triunfo? ¿Cómo? Agradecimiento por este triunfo y este. A mi novia que me acompañó en este evento. Qué bonito. Me acompañó en el viaje y aquí a los compañeros que estuvieron conmigo apoyándome durante cada ronda. Bueno gente, ya saben, si les gustó este video, denle like, compartan, suscríbanse o van a brillar en todos sus duelos. Nos vemos. Qué grande. El héroe del pueblo, Arne, que es tú, luego nos quejaremos, Un día en Nightmare, que era carta. Yo la odiaba cuando jugaba péndulo, tío. Te autoganaban, Te autoganaban en este caso. Ya, literalmente. El de Andrés también lo vimos. Castian Jen is back. Province Regional. Final top. Vale. Este subió combos. Esto tiene que parar. Las Vegas. Creo que no tenemos más. Esto es otro remote. El de aquí ya lo vimos. No, este video es nuestro. Tercer lugar. No. Esto es de Guadalajara. No es el de. Voy a mirar en Yu-Gi-Oh! Pro Deck si han ido actualizando alguna decklist, tío. Cuando estén las decklist suficientes, como para poder decir un poquito una review del torneo, lo tendréis en el canal principal, ¿vale? Ya os digo, haré una review. Una vez por cada paz, mil patas, una carta mágica boca arriba. Incluso contra Castilla es útil. Sí, literalmente sí que es útil. Diablestar Nike Ferkin, Diablestar Nike Ferkin. ¿Por qué ponen? Ah, vale, porque juega la Charmer. Vale, pero yo quiero. ICS. ICS en Medellín. Aquí, ICS en Medellín. Vale. Tenemos alguna que otra decklist, pero esto es lo que me sorprende, tío. Que haya muchas decklist, pero muchas decklist que no se sepa lo que jugó la peña, tío. El John Alejandro Rueda, creo que este nos lo vimos. Este me suena que lo hemos visto hace nada. No, este no lo hemos visto. Este va Cross Out the Main. Y la segunda. Esto ya me suena. El de Nico lo hemos visto. Fabián no me suena haberlo visto. Diablestar Castira. Vale, juego la variante. Correcto. Tres unicornios, un Fenrir, una Birth, un campo. Vale. Me gusta la variante. Da ganas de probarlo porque al final es 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Yo creo que se aprovechan bien. Aparezco en la portada. ¿Dónde, Chris? ¿Dónde? Comenta. ¿Dónde? Aquí, en la primera posición. ¿Estás aquí? Carlos Andrés ya. Este lo tengo que actualizar, que ya está posible. Y es que el top 8, el de José Castillo, falta saber la Salaman Great. LeBlanc no se sabe. Y las nacionalidades, tío, me molaría ver, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Chile, México, Perú, Costa Rica y el resto ni el tato. Ni el tato, no se sabe. Cosillas que pasan, chavales. Pero bueno, conforme vayan sacando decklist, las veremos desde el canal sin fallo. Buenas, Caronte, ¿cómo vamos? Vamos. Vale. Vamos a ver ahora, chavales. Esto no. Aquí. Vale. Bueno, Nando, ¿cómo vamos? Nando. Tú preguntabas por los asalto rapaz. Mira que ha llegado dos. Ah, tú te pegaste, Chris. Pues es que sea la lista, brother. Ya está. Mira, aquí tienes. Red Raptor, Restangelanius. Aquí tienes en este caso. Vale. Y estabas el top 16, compi. El 16, me has dicho. El 16. José Antonio Castillo a la Moody. ¿Tú eres José Castillo? El 16. Pasa a Discord. Le voy a caer por acá. Profile en directo. Espérate un segundo. Pipiripi. Claro, un profile en directo. Sin fallo, bro. Espérate. General. Un segundito. Invitar a la gente. Copiar. Un segundito. Google. Por aquí. ¿Estás más hablado de este Twitch, tío? Ah, Roberto Chris. Vale. Me había rayado, tío. Digo. Roberto Chris. Pero no es el 16. Roberto Chris. Ah, Roberto es Chris Intriago Zambra. Vale. Vale, brother. Vale, lo acabo de ver. Sí. Es verdad, tío. Joder. ¿No te han grabado para ningún canal, tío, el profile?
No te hago nadie para el canal. Yo sí que estoy en el secundario, estás invitado. ¿Qué opinas de Runic Stone? Que es un mazazo, Nando. Es un mazazo, ¿qué te voy a decir? Runic Stone es un mazazo que vamos a tener en este caso. ¿Vale? Bien, voy a beber un poquito de agua. Pues tenemos profile en directo, chavales. Totalmente improvisados. Es que somos los mejores. Somos los mejores. Para. Vale. ¿Qué tal todo, Coti? Pues bien, aquí vamos a tener un profile ahora. No sé de qué baraja, porque aquí no sale. A ver si aquí no sale. Pero bueno, vamos a ver en este caso. Creo que ya he invitado. Acá se entra en general. Bienvenida. Vale, recuerda que si queréis formar parte de la comunidad de Discord, que la tenéis en todos los vídeos anclado, ¿vale? Pues directamente, ponte en mesa 1, ¿vale? Chris, ponte en mesa 1, tío. Y te muevo a una sala, ¿vale? Ahí no te preocupes. ¿Qué te voy a hacer para que me cante la comunidad feliz cumpleaños? No lo sé, brother, no lo sé. Tengo que poner un objetivo de puntos. O sea, es un objetivo de puntos. Está, quiero decir. Yo no sé cuánto tendría que pedir por cantar yo cumpleaños feliz, bro. Eso ya. De hecho, había youtubers que hacía. Más juego con viewers, sí, literalmente, Sí, 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 literalmente, Literalmente. A ver, ¿dónde está? El compi. Compañero, muévete a la mesa 1. Vale, Chris acaba de aterrizar. Creo que es el de PK. Mesa 1. Y te movemos sin fallo. ¿Qué opinan de Dermachin Julio? Se me hace un mazo que no está mal, pero es un mazo fan a día de hoy. No es mal de qué. No es mal de qué. De hecho, creo que tiene soporte más a futuro. Y le vienen cosas. ¡Ojo! Espérate un segundo. Vamos a calibrar el volumen. Buenas. Compañero. No se te escucha, ¿eh? Por si acaso. El sábado cobra $10 por un saludo para... Ahí incluye cumpleaños. Ya, pero eso es celebrar el cumpleaños. Ya quité el autoenfoque. ¿Viste? ¿Viste? A que te solucionó lo que te dije. La cámara es buena, está bien. Pero claro, es que pasas de enseñar las cartas literalmente así, tío. Que vale. Quiero decir, se ve la carta, tío. Es que tenemos la misma cámara, literalmente. Así se ven. De hecho, mira, ampolla de trabajador aquí. No se puede. No se puede, pero sí, sí. No se puede, bro. Pero aquí andamos. A ver un segundito. Espérate. Has puesto la... Vale, sí, ahora se te ve, tío. Ahora se te ve ahora la cara. Vale. Y ahora te creo que te empecé a escuchar, bro. Estás con un móvil. Sí, ahorita estoy con un móvil. Ah, vale, tranquilo, bro. Sin paso. Felicidades, no, no tío. No sé cuál que no me aparece a mí mi propia cámara. No sé si aparece la frontal o la trasera. La frontal. Lo primero, felicidades, tío. Vamos a esperar un momento. Vale, ahí tienes el tapete. Igual sí. Tienes que mover el móvil, ¿vale? Para que te enfoque el... ¿Sabes? Porque ahora lo está enfocando en vertical. No sé si me explico. ¿Sabes? No sé si eso lo puede hacer. Ahí. No se te autocalibra, tío. Espérate. No se te autocalibra. Ponlo como estaba, tío. Ponlo como estaba y hago yo virguerías. No te preocupes. Hago yo virguerías. Un segundito, chavales. Cositas. ¿Qué cámara tienes, Julio? Tengo una Logitech. En este caso, no me sale Logitech. Espérate. Logitech C190 HD. Vale, esa es la que tengo yo. Si me preguntáis, esa es la que tengo yo. Vale, un segundito. Estamos haciendo ajustes, ¿vale? Ajustes, si me preguntáis. Un momentito de ajustes. Vale. La. No, 190. La C190. Hombre, no. No vamos tan sobrados, No vamos tan sobrados. Si me preguntáis, no vamos tan sobrados. Pero sí. Me la dejó Loma. Me dijo que mientras subiese vídeos que me la dejaba sin problema y aquí la tengo. Luego, pues el micro sí que me lo pillé, que es el Apolos. Que me gusta como micro, está bien. De hecho, antes no tenía el micro y si veis la calidad de sonido de los vídeos de antes a los vídeos de ahora. Di que mucho tiempo grabé con el móvil. Entonces, como los móviles de ahora no están del todo mal, pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces ahí. Vale. Dame un minuto. Sin problema, Chris. Lo que necesites, brother. Lo que necesites. ¿Tendrás algún profile de Sacred Beast? No, José, no. De Sacred Beast, no. De Sacred Beast.
¿Habrá profile? Cuando venga el soporte de Jubel. Ahí jugaré un poquito de motor de bestias sagradas, ¿vale? Bueno, si estoy empezando nuevamente en Yu-Gi-Oh, ¿con qué deck me recomiendas iniciar que sea económico? Soy muy principiante. Muy económico. Flunderis. Es un mazo muy económico que esté bien, ¿vale? También te digo, si me dices para competir o para jugar por jugar. Yo te digo, Flunderis es un buen mazo. Marinces está muy bien. También te digo, define muy económico. Vale, quiero decir, porque menos de 100 euros, entendemos por muy económico, menos de 50, es que menos de 50 solo entraría Marinces, Flunderis, Ray Raptor también se me hace un mazo barato, Ray Raptor está barato también, la verdad. Runic Stun también es un deck bastante curioso, lo que pasa que para empezar a jugar, ¿vale? Entonces no sé si... no tiene Battleface, ¿eh? Pendulum Chain, Marinces, Runic. Sí, pero Péndulo para competir a mí no me gusta del todo. El flow es que la verdad no hay que rayarse mucho. Te pillas una Flunderis, tiras una trampa arpía y lo tienes todo hecho, bro. Y lo tienes todo hecho. Es así de simple del juego. No, nos lo han hecho facilito para que aprendamos a jugar, la verdad. ¿Alguna forma de jugar Tactics que no sea competitiva pero interesante? Con los Reika, ¿vale? Sí, pero Tactics, en mi opinión, a día de hoy no sirve para un cagarro, ¿vale? Así de simple. Que no es mal deck, pero para jugar eso... yo jugaría antes otras barajas, ¿eh? Flow es más competitivo, claro. Bate bueno es el amiguito tirándose a fuego, sí, ¿eh? Que lo único que te tienes que gastar el amiguito este a tres copias, pero por lo demás está bien. Quiero decir, a mí no me desagrada la Salamangrit. Es un mazo que está bien. Es que empezó a jugar contra amigos en torneos no oficiales. Pues ya te digo, Flunderis te va a gustar, tío. La gente hatea mucho Flu y luego la juega todo el mundo. ¿Por qué? Porque es buen mazo. Ese es el resumen de por qué la gente hatea Flu, pero luego lo jugamos todos. Buenas, Kenny. Buenas, Chris. Vale, te muevo de nuevo a la llamada, ¿vale? Un segundito. Vale, aquí. Vale, un segundito. Ahora te muevo de nuevo. Vale. Vale. Vale, ya te he movido, compi. Ya, listo, ¿sí me escuchas? Sí, ahora es mucho mejor. ¿Qué te has ido, al ordenador? ¿O estás aún con él? Sí, tuve que ir el ordenador. Mucho mejor, ¿no? Vale, tienes... bueno, si pon la cámara cuando eso, y sin fallo. Vale. O sea, pues haber avisado, tío, que te había ido bien en el este, tío. Me alegro, tío, felicidades. Felicidades. A ver, bien, ya tenemos aquí el profile, vale. Por un momento, vale, pon las cartas un momento, ponlas así en el medio, ¿vale? ¿Te estás fijando un poquito en el directo cómo está, no? ¿Puesto todo? ¿No? Sí, pero quiero subir un poquito el volumen de acá para poder escucharte bien a ti. Ah, vale, ya está. Sí, es lo que hice al comprarme Castilla, aunque lo tengo a medias. Sí, Castilla fue un deck, tío. Aprovecha que tienes ahora el campo reprint. Hola, Julio, ¿qué opinas de Dragon Link Synchro como un deck rogue? He visto que tiene buen potencial y me siento muy cómodo con las retas convencionales de Link. Dragon Link sigue estando bien, chavales. No os puedo decir más. Dragon Link siempre está bien. Vale, Dragon Link siempre está bien. Vale. Bien, volvemos a tener ahora acá. Perfecto. Vale, te vuelvo a poner. Un segundo. Claro, tengo que tener aquí esto abierto. Vale, perfecto. Vale, pon las cámaras. Pon las cartas un momento. Vale, pon las unas cartas al. Sí, pero gira una. Gira una. Para que te diga cómo. Para que veas cómo se pone, ¿vale? Del revés. Del revés. Así. Vale, perfecto. Perfecto. Así, bien. Vale, así quiero que las enseñes. Ahora ya puedes. Devuélvela ya al profile, ¿vale, tío? Sin problema, vale, bien. Así que la sigues para el canal, ¿vale? ¿De qué zona eres, tío? De Ecuador, soy amigo de Nicolás. Ah, vale, perfecto, vale, perfecto. Nico también topeó el cabrón, ¿eh? Sí. Nico también topeó el cabrón. Sí, ¿tú eres también de Guayaquil? No, yo soy de Puerto Viejo. ¿De Puerto Viejo? De Manta. ¿Sí? ¿Y eso por dónde cae, tío? Por saber. Al norte de Guayaquil. Sí, al norte, ¿no? Vale, perfecto, perfecto. ¿Qué diferencia? Vale. Entre las ciudades. Vale. Hostia, ahora se ve de puta madre. No sé qué has tocado, tío. Ya está. Vale. En este caso, vale. ¿Quieres que esto lo dejemos así solo para el directo? ¿Quieres que lo suba para el canal secundario? Como tú me digas, ¿eh? Si quieres tener el profe en el canal secundario. Si quieres solo para el canal secundario. Lo que es para el canal secundario, ¿no? Al final. Puede ser. Vale. Lo vas mejor. Vale, perfecto. Perfecto. Voy a hacer la intro, ¿vale? En este caso.
Estamos de hoy de... Me trago. Estamos de celebración. Un suscriptor, una vez más, la ha ido muy bien en el reciente ICS de Medellín, haciendo top 16. Roberto Cris, de Ecuador. ¿Cómo vamos, Roberto? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? La verdad, fue un evento muy, muy bueno en general. ¿Es tu primer ICS, verdad, tío? Mucho nivel, a pesar de que hubo poca gente. ¿Es tu primer ICS? ¿Tu primer evento importante? No, es mi primer top, sí, pero este creo que es mi quinto o sexto ICS contando los remotos. Vale. ¿Y qué baraja has decidido jugar? Voiceless. Voiceless, curioso, curioso. ¿Por qué has querido jugar Voiceless, tío, por encima de otras estrategias? Porque de normal la gente suele jugar Fuego, suele jugar Branded, y Voiceless no es del agrado de todo el mundo. Coméntanos. La verdad es una baraja que me gustó mucho porque yo comencé el juego con barajas de ritual. Y la verdad, se me veía muy buena opción contra la baraja de fuego. Le hace muy buen counter siempre y cuando le tomas mucha ventaja si ganas el dado. Perfecto. Me imagino que tendrás muchas ganas del soporte que le viene a la baraja. No sé si la estás siguiendo de cerca con proyección de futuro. Sí. Vale, la continua puede ser muy buena para reciclar la trampa. Literalmente sí. Vale, ¿cómo quedaste en suizo, compañero? Quedé X2. Perdí una contra Jesse Cotton. La verdad, no tuve nada que hacer contra él. Me ganó el dado, mis manos fueron muy débiles. Luego perdí un mirror match, que también perdí el dado. ¿Qué jugaba Cotton? Porque creo que a día de hoy no es público. Jugaba, creo que Fire King Snake Eye. Falkyrie Snake Eyes, vale, perfecto. Vale, ¿algún saludo que quieras hacer antes de empezar el profile? Sí, más que todo a mis amigos acá de la ciudad de Manta, que fue con los que viajé, Pauli, Nicola, Julio, Núñez, Pacheco y Fabricio y Showell. Vale, perfecto. Pues vamos a ver en este caso lo que es el deck profile. Adelante, maestro. Con The Voiceless, jugué 3 Diviner, el starter muy estándar, 3 low, las mejores 6 normal summons. Luego, continuando con el engine, 3 Zafiras, que busca los dos rituales, ¿sí?, hasta incluso el tercero, que lo llevo en el side deck. ¿Llevas el Orais? Sí, pero en el side deck. El side deck, vale. La verdad, esta fue la carta que más se comió Vistial todo el torneo. Pero normal, así... Mira que la gente se os sube tirar a la low, el Vistial, No. ¿Tú consideras que es mejor el Vistial a la low o a la Zafira? La verdad, a la Zafira, porque a veces sí cuesta bastante hacer ritual sin ella, porque si no arrancas con o la magia, sí, o una forma de ponerla continua si no te la frenan, o con el pre-preparations, porque si no, no tienes forma de hacer ritual si no es con la Zafira. Vale. Una forma directa de buscar la magia. Luego, continuando con el engine, el Sauravis. Muy buena carta para reciclar las magias rituales y seguir teniendo cartas vivas. Siempre lo usaba para linkear. Y siempre también es muy bueno porque siempre trae otra Skull Guardian, así que te le hacen algo el primero. Y luego puedes revivir una Lode en el cementerio. Me has hablado del término de linkear. Yo he visto mucha gente que comparte opiniones acerca de cómo se debería jugar correctamente la baraja de Voiceless. ¿Tú haces de turno 1 siempre, si puedes, el combo con el Dinamondo? ¿O vas a combos más conservadores? Siempre voy al combo principal de dejar Skull, Lo y si se puede buscar, al Sauravis, al Sabio. Vale. Esa es mi línea principal normalmente contra Dex de Fuego. Se me imagino por el tema de las hantas, ¿no? Porque al final te comes un Bestial, te comes una Ghostbell y te quedas muy expuesto con el Dinamondo. Claro, el Dinamondo es muy bueno, pero normalmente siempre cuando es Dinamondo solo, siempre tienes que dejar el Dinamondo solo, porque si no te comes Bestial, ya que el Dinamondo se tributa como costo, y ahí no te pueden hacer Bestial. Esa es la buena, pero sí. Pero si se puede comer Bestial, dalo. Ah, eso sí, eso sí. Vale, perfecto. Ahí continuando, el Trias, la mejor carta que votar con Diviner. Técnicamente él y
con la lo que se trae, ya sabes, Chon Angel. Sí. Yo creo que hay mucha gente que no sabe, tío, que es Quick Play, ese efecto. Mucha gente no tiene en cuenta a la hora de tirar. Quick Play y es costo tributar la Diviner. Te lo robaste muchas veces, tío, hermano. El bichín. ¿Disculpa? Sí, te lo robaste muchas veces durante el torneo, la carta. Lo robé un par de veces, pero hasta incluso fue mejor porque hacía normal Diviner, ¿no? Y buscaba un ritual o la magia. Claro, es que al final es eso. Al final con Diviner me parece una carta muy polivalente, por lo que tú dices. Puede convertirse en un Destruir, puede convertirse... No sé si estarás llevando Super Poli, puede ser un Garura. Da mucha polivalencia. Uh-huh. Ahí luego en la línea de ritual de Mei, dos Skull y dos Aurabis. No se necesita más. Vale. ¿Qué opinas del segundo Sauravis? ¿Lo utilizas muchas veces? Sauravis es muy bueno. Te protege de Impermanence, de Veiler, de Mouner. Yo llegué a considerar, de lo poco que he estado testeando Voiceless, a veces llevarlo a tres copias. No se me haría tampoco una locura, ¿eh? Es demasiado bueno para proteger. Sí, 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 quiero decir. Pero puede llegar también a convertirse en un Brick. Claro, por eso. Pero sí, sí, sí. ¿A futuro? ¿Tú que déjame un momentito los rituales en mesa, porfa. ¿A futuro? ¿Tú cómo crees que va a ir el mazo? ¿Seguirías jugando doble del Sauravis? ¿Jugarías la Zafira nueva? ¿Crees que lo DICE va a prevalecer para el siguiente sobre? La verdad, todo depende de la lista y de cómo se vaya avanzando el formato. Porque incluso podría quitarse hasta un Skull Guardian para meter la Zafira, o ya que te vas a tener la continua para reciclar todo. Claro, sí, cambia mucho. Ahí sí que tienes razón que cambia mucho. Vale, perfecto. Ahí continuando con el engine de Voiceless. Tres barreras, dos magias ritual. Vale. La verdad, amor-odio con esta carta, la magia. Ya que a veces la veía a una o a ambas. Y se me morían las pre-preparations y las Zafira. Suele pasar mucho, tío. Si no tienes acceso al Sauravis para reciclarla, yo testeando el mazo, típicas manos de robar Zafira, pre-preparation y una de esas, me pasa mucho. Pero eso a mí me pasa mucho. Yo creo que la continua es de esa, la barrera es de las cartas más potentes que tiene el arquetipo. Claro, ¿qué opinas de ella? Targets, busca, y se puede poner muy fácil con algo de circulación. Sí. Me imagino que la mayoría de partidas que has tenido, quitando los Bestials, la mayoría de gente intentaba forzarte con una Lightning, un Cosmic, siempre el backrow. La verdad no, siempre ¿no? Se iban tratando de quitarlo con efectos de monstruos, las de backrow, o si no, trataban de quitárselo por batalla. Vale, perfecto. Y para terminar el engine de Voiceless, la trampa, creo que es una carta excelente. Sí. Ya estoy esperando el soporte para poder ponerla de nuevo. Sí. Ha habido bastantes veces que he usado el efecto de reventar, ya cuando veo que puedo ir en el siguiente turno por juego. Reviento dos y es juego, y normalmente suelen recoger en ese punto. Sí. ¿En qué líneas sueles utilizar el efecto de invocar? O sobre todo he visto, según qué líneas, que la gente cuando invoca lo va directamente a la trampa. ¿Cuándo crees que tienes que utilizar esos combos? Todo depende de la mano, la verdad, porque cuando abres solo lo, normalmente ¿sí? tiras por la continua para ir por el combo normal. Sí. Y ahí tienes por Dynamondo, pero es riesgoso por el tema de los bestias o Ghostbear, que suelen jugar de main deck. Vale, perfecto. Pero la verdad, la línea de la trampa es en el primer turno, cuando abres con la continua, la magia, siempre tratas o de invocar al sabio o de buscarte un recurso para el siguiente turno. Esto cabe destacar que típicas interacciones que le pasa a la gente con la baraja de Voiceless, la trampa no puede invocar rituales, chavales. Yo lo comento, que más de uno me ha preguntado alguna vez en los comentarios. La trampa te invoca, en este caso, pues cualquier Voiceless, como puede ser el Sauravis, la Lo o la Zafira, ¿vale? Por si acaso alguien tiene dudas con la carta. Vale, perfecto. Eso es todo por el engine principal. Bastante estándar, la verdad. Sí, y los tres Preparation. Muy buena carta. Gira las cartas, a veces porfa. A se ha terminado muerto cuando las copia. Sí, gira las cartas, porfa, tío. No pasa. ¿Crees que la carta merece ser tocada? La verdad la veo fuerte, pero también te castiga bastante si es que
Si es que el oponente llegase a jugar Droll. Ya. Y no abres con una forma de tener la LOA en el campo. Y aparte, yo creo que la mecánica de ritual, que esto más lo he comentado con algún suscriptor, es una mecánica muy costosa de hacer. ¿Sabes? Que generalmente si nos vamos a otras mecánicas como puede ser fusión, lo que ha hecho Konami generalmente es adaptar que la fusión se pueda realizar de una forma más sencilla. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer la invocación ritual de una forma que no sea Saphira, veo bien que quieran potenciar los métodos tradicionales, porque al fin y al cabo, si los mazos de fusión tienen patchwork, que te da un material y una mágica de fusionar, no veo mal que exista la pre-preparation. Viéndolo desde ese punto de vista, no sé cómo lo ves. La verdad, sí. Esta carta se necesita sí o sí en el deck. Sí o sí, ¿no? Pero como te decía antes con las magias ritual, verlas las dos en la mano y ver esto de aquí... Me hizo sufrir mucho. Normal, normal, tío. ¿La sueles recortar en banquillo? Normalmente una. Normalmente una, ¿no? Ahí suelo normalmente tirar. Ahí por bueno, normalmente cuando voy más de segundo suelo cortarla. Sí, yo suelo hacer igual. Yo suelo hacer igual. Vale, perfecto. Y ahora en tema de cartas que la verdad sí me gustaron bastante. Fueron dos Prosperity. Sí. Consistencia. Dos me pareció muy bueno. Y además no quería jugar más de 41 cartas. Ah, estás jugando 40. Entonces entiendo. 41. Entiendo que estás jugando sin Lobrandez. Exactamente, sin Lobrandez. Aquí viene mi principal polémica. Yo mantengo a día de hoy que Branded debería ser la mejor forma de jugar la baraja de Voiceless. A ti te ha ido bien si la variante de Branded. ¿Por qué te parece inferior la variante de Branded? Por encima de la pura. No me parece inferior, sino que a mí en lo personal no me gusta. Porque uno, te restringe el extra deck a fusiones, ¿sí? Aunque a veces no lo haces, pero cuando te viene buena mano, sí puedes hacer varios links. Vale. Imagino y que querías priorizar. Eso me dio varios juegos, poder llegar a una Masquerena o a un Dinomondo con el campo ya estándar, además. Y además me imagino... Me llenaba lleno de monstruos. Vale, perdona, sí, no te quería cortar. Me imagino que querías cubrir en este caso muchos más enfrentamientos y habrás metido alguna que otra carta de No Engine. Me imagino, igual vemos alguna impermanencia adicional, alguna TTT, ¿no? Exactamente lo que viene a continuación. Para reemplazarlo, Brandon, sí, que ya lo había testeado en un regional, que quedé X2 un empate y no entra top. Sí. Preferís reemplazar la Brandon por dos TTT y la Calvary de Grave. Ah, se me hace bueno si ves un formato que va a haber muchas Huntress, la verdad. Que a destacar. Por ejemplo, a mí lo que me gusta un poquito sobre el Branded es que también te suele ayudar a jugar en torno a Huntress. Pero igual yendo segundo, que es lo que me estás diciendo tú, te puede ayudar la propia TTT a limpiar mesas de una forma más simple. Y la Kaled puede forzar una princesa o un Flamberge. ¿Te ayudaron mucho? La verdad sí, la TTT me dio el top 32. ¿Mm? Robé las dos. Sí. Forcé en un Mirror Match el Skull Guardian, y luego tomé control de ese Skull Guardian y hice mi propia Skull Guardian con el Skull Guardian. Esa es la buena, sí, no. Yo TTT contra la Wishlist es un cartonazo, pero cartonazo. Sí. ¿Vale? ¿Cambiarías algo del main deck, tío? Algo... Esto lo metí para reemplazar el Engine Branded, porque no me gustaba ver el en el base en mano. Ya, a ver, es un brick que suele costar. ¿Cambiarías algo del main deck a día de hoy? La verdad no mucho del main deck, más que todo el side deck, que sí estuve muy indeciso. Side y hasta mal. Incluso lo hice de último minuto, cartas entraban y salían a cada momento. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a ver ahora el resto del mazo. Y ahí las hand traps, lo más estándar de todo. 3 Ash, 3 ¿sí? Nibiru, 3 Veiler y 3 Impermanence. No necesité más. Sí, las 12 estándar, la verdad. Las 12 estándar, exactamente. Además, lo bueno del Nibiru, tío, que a mí me mola mucho de Voiceless, es que es otro cuerpo para poder usar la mágica de ritual, tío. Eso se me hace buenísimo. Sí, hasta incluso me alegraba ver el Nibiru en mano junto a una pre-preparation, porque eso era full combo. No, sí. Ah, perfecto. Yendo por el extra deck. Sí. Mi amigo el Chaos Angel me ayudó bastante siempre cuando hablé con Diviner. Sí. Y una segunda forma de hacer ritual. Continuando con las Syncros Baronesa y Axel. Sí, gira las cartas, porfa.
Nunca hice el Axel, pero la baronesa sí la llegué a hacer un par de veces. Ah, sí, sí. ¿Cuál era la idea del Axel? Normalmente era cuando... Sí, con Diviner, cuando la negaban y llegaba a tener la trampa de circulación, traía una zafira y hacía... Y hacía, lo hacía él y revivía la misma Diviner. Vale. Y ahí el último sincro, el Heraldo, para votar con Diviner junto a la Entines, los targets de la Diviner del extra deck. ¿Necesitaste mucho usar la Entis yendo segundo? Solo la usé una vez cuando abrí con el Trias yendo segundo. Y ¿sí? De ahí no más, porque... O sea, no es que fuera muy necesaria, pero sí hay que tenerla, porque hay situaciones que sí llegas a... Que sí llega a ser muy buena. Claro. Me imagino que si al final robas todos los recursos necesarios y necesitas algo que rompa mesas, pues ¿para qué te vas a generar un recurso extra? Porque al final tú lo que solo puedas sacar en turno uno, el guardián y el Sauravis. Y todo claro, lo que sea más de eso es totalmente innecesario. Sí, la verdad sí. Eso es lo bueno de la versión más pura, que sin lo grande, que normalmente la mano yendo primero era pura engine, ya llegaba a ser campos sí. Como de fantasía. Vale, sí, sí, perfecto. Vale. Continuando, el Odice lo metí porque sí. Me gustaba invocar algo con el ritual. Con el ritual, sí. Además es un negador genérico, dentro que cabe. Aunque casi no, nunca lo llegué a parar, la verdad, porque tampoco llegué a parar el ritual. Mis enfrentamientos fue puro fuego, así que nunca pudo brillar el ritual del side deck. Vale. Y ahora en los links, el buen Link Kuribo y el buen Anima como Link 1. Sí. El Anima me dio muchos juegos, me robaba monstruos y pegaba directo. Se llevaba el token de Nibiru, que a veces era muy alto. ¿Alguna vez le pasó a algún rival tuyo que no respetó la zona del Anima? Sí, la verdad sí. Faltaban como 10 minutos de tiempo por tratar de hacer su combo rápido. Dejó el Garunix en la zona al frente del Anima. Y me llevé ese Garunix, yo tenía Skull Guardian en el off. Y por game, ya que él se había hecho algo de daño. Vale, perfecto. Ahí en lo que son Link 2, dos Dynamondos. ¿Usaste mucho el segundo, tío? La verdad, solo en juegos muy largos. Creo que fue en ronda 3. Llegamos a tiempo. Sí. Y seguimos en el juego 1. Joder. ¿Contra qué era, tío? Contra un Stargate puro, si no recuerdo mal. Hostia. Y todavía él gana el dado. Sí. Y nos fuimos a un drain game muy extenso. Literalmente me había quedado sin zafiras en el deck. Las tres logias estaban en circulación. Y la trampa era lo único que me seguía. Y tu rival, línea. Más de lo mismo, habría gastado absolutamente todo. Exactamente. Exactamente, ¿no? Vale, perfecto. Continuando con los Link 2. Más que Arena. Ella siempre la hacía cuando me sobraran cuerpos en campo. Y tenía la trampa ya activada. Normalmente, cuando abría Diviner, continua, y una forma de hacer ritual, hacía con el Trias y una segunda de los que traía con la trampa, hacía la Masquerena. Y dejaba Sabio, Skull Guardian, Lo y Masquerena. Y la continua, la trampa y algunas sí. Antrap que tuvieran mano. Me imagino que igual estás jugando la Godes para jugar en torno a TTT. La verdad, sí. La verdad, sí, ¿no? La vamos a ver ahora, ¿no? Ya va a entrar. Vale. SP. La hacía a veces con el Anima y él luego pasaba a ir dando mundo directamente para luego tener la negación al turno rival. Un unicornio. La verdad, debía ser la segunda SP, pero no llegué a conseguir para el torneo y era lo que tenía en mano. ¿Lo usaste alguna vez el unicornio? Contra Jesse, pero la verdad no fue sirvió de nada porque ahí me mata el siguiente turno. Vale. Sí que se ha conseguido una segunda SP porque a veces sí la llego hasta la primera, quito un recurso y luego hago de Nomondo. Sí. Y ahí luego me gustaría tener la segunda para el Grand Game. Tercera no pilles, que la van a ser limitar, por si acaso. Ya te aviso.
Obviamente. Siempre OC Fax. Vale. Y luego la Odes. Vale, como Odes. Último link. Vale, perfecto. Ella fue excelente. Había dejado el campo que te había hecho antes con la mascarena, sí, y lo estándar. El oponente solo le quedaba una jugada y me le robé el Ash. Se lo había negado con un Baylor. Ahí luego se extendió. Sí. Y luego le robé el último monstruo que tenía con la IP Mascarena haciendo Godes. Y eso me dio el X2 final de la novena ronda. Vale, perfecto. Y el, aunque no me gusta llevarlo y casi siempre perdía cuando lo hacía, el, sí, el Typhoon, ¿no? A ver, hay situaciones de juego que siempre digo yo que igual te cosen a hand traps o se reduce mucho, que es un bicho que sacas gratuitamente. Sobre todo en Voiceless, que no abusas mucho del extra deck, yo creo que a ti no te duele el llevarlo ahí, por así decirlo. Claro, es un espacio que está ahí, pero creo que sí se podría reemplazar, ya que nunca lo aproveché y solo caía normalmente juegos que ya estaba perdido. Ah, vale, perfecto. ¿Algo que cambiarías del extra, tío? Como te decía, solo el unicornio por la segunda SP. Sí. Y tal vez me sacaría un Dynomondo o el, sí, Vortex, la fusión, por algo más genérico. Vale, perfecto. Bien, vamos a ver el Psyduck, tío. Y para terminar el Psyduck, el tapete con el que nos estás haciendo el profile, entiendo que es el que te dieron. Sí, es el del top. Vale, perfecto. Tres bestias. La verdad, se necesita en este formato. Contra lo que no es fuego. Contra Voiceless, contra Branded. Además, para la gente que no lo sepa, el buen Magnamut, la baraja de Voiceless lleva varios dragones, así que añadirse Zafira siempre puede ser útil, ¿eh? Sí, de hecho, el Voiceless que me ganó en ronda 6. Sí. Llevaba el Magnamut de main deck. Yo lo pensé. Y eso me ganó el primer juego. Sí, sí. ¿Vale? La verdad, si estuvieron bien. Solo el Valdraco me hubiera gustado que fuera un segundo Drizzworm. Ya que me costó el Game 3 contra el Voiceless que perdí. ¿Tres son suficientes? Si hubiera sido Drizzworm, ¿sí?, le daba el recurso que tenía en campo. Y ahí hubiera ido por juego. Vale. ¿Tres crees que son suficientes? ¿Hubiera jugado más copias? Capaz hubiera jugado un cuarto, pero la verdad, tres estuvo bien. Aparecieron cuando se los necesitó. Además tenía forma de buscarlos con la Prosperity y después hacer todo el combo. En caso de que ya supiera que estuviera jugando a mi oponente. Y la verdad, sí me gustaron bastante. Es algo que se quedaría, tal vez cambiar el Valdrek por el segundo Driftmoon. Vale. Y luego el Odice. La verdad, solo era para enfrentamientos Rogue, pero nunca tocó usarlo. ¿Puedes comentar lo que hace la carta para la gente que no esté tan habituada a verla? Él niega efectos de mal poniéndose en la zona péndulo. La verdad es muy bueno contra flu, contra incluso a veces lo metía en los mirrors de Voiceless cuando iba primero para, sí, negarles una pre-preparation o hasta una TTT y no gastar la negación del Skull. Ahí él se ponía en la zona de péndulo y podía traer al Vortex del extra de gratis. Y en la Endphase, el efecto de péndulo es que se levanta la mano y te busca una magia ritual. La verdad en sí, en teoría es muy bueno, pero nunca llegué a usarlo ni a necesitarlo. Supongo que como varía variando el formato, tío. Habrá formatos que son de mucha mágica y trampa y tocará llevarlo, pero hoy en día que estamos en un formato de hand traps y la sneak y pura no necesita generalmente hechizos, con un simple normal Ash ya te hacen todo el combo. Pues supongo que será eso porque la gente está llevando la mayoría de Sauravis. Sí, más que todo para proteger targets y contra, vale, Snegai. Ya que niega el Summon y Vanishe. Perfecto. Aunque la verdad creo que sí se podría llegar a usar contra Tenpai en el futuro. Bueno, pues ya sabéis, chavales, cuando la Tenpai venga, ir pillando el ritual. ¿Vale? Perfecto. Aquí viene algo polémico, que la verdad muchos me llamaron loco por hacer esto, pero el Gamma y su amigo el Driver, solos, sin Delta. A ver, chavales, antes de que lo pongáis a parir,
En caso de que se robe el driver, él lo puede tributar para las mágicas de Voice, le sea una mala. ¿Por qué has jugado estas cartas sin el Delta? Coméntanos. La verdad, lo metía más que todo yendo primero contra Dex de Shifter. Sí. Odio el Shifter, espero que lo limiten en la lista. O sea, limitar porque no lo prohíban, ¿no? Directamente. No, no hay que ser tampoco tan malos. Ah, vale. Aparece el Calvary para completar las 41 en el main deck, sí. Y a él para complementar en el side deck. Y a veces tirarle un gamma a cierto normal summon puede acabarle el turno al oponente. ¿Te lo ponías yendo primero también, el gamma? Yendo primero o segundo. Yendo primero o segundo, vale. Ya que él, cuando me tiraran algunas antrap al efecto Zafira o de la continua, él se volvía con el driver, Axel Synchro, y se hacía baronesa. Claro. Llegué a hacer eso un par de veces durante todo el torneo. La gente se sorprendió mucho con el gamma. La verdad sí. ¿Sí, no? No sabía que, la verdad eran dos espacios que no sabía qué meter. Hice el decklist, más que todo el side deck apresurado, el viernes, en la noche, en la última hora de la preinscripción. Vale, perfecto. Y ya lo metí porque me había sugerido jugar Delta, pero yo dije, mejor juego gamma, ya que puedo usarlo yendo primero o segundo. No, sí, te rindió, eso está bien. Yo igual, si hubiera jugado, hubiera añadido un Delta como mínimo para no hacer un 50-50, pero eso vamos, ya según mi opinión. Vale, perfecto. Pero sí sirvió durante todo el torneo. Y ahí luego los que me gustó fue a dos de Ruler. Vale. Contra Dex Combo. La verdad sí ayudó bastante. Me ayudaba a medio limpiar el campo y dejar suficiente campo para que no me hicieran combo de vuelta. Vale. Y luego dos Cosmic y dos Lightning. Estamos en Latinoamérica y hay que respetar los decks. Sí, ya me imagino, ¿no? El tema de... ¿Te enfrentaste a mucho casco durante el torneo? La verdad, cuando juegas... Sí, no hay discusión. Repite de nuevo, tío, que se ha parado totalmente. Momento LATAM, comenta. Siempre cuando juegues en Latinoamérica tienes que llevar algo anti-backroll. Vale, sí, no. Lo tendré en cuenta para cuando vaya. Vale, sí, sí. Vale. Bueno. ¿Jugaste contra alguna baraja así más allá que no fuese lo establecido del meta? ¿Algún deck raro? Sí, justo iba a decir eso. Sí. Jugué contra un Pendulum Magician en ronda 2. Sí. Él había ganado primera ronda. La verdad me sorprendió ver un Pendulum. Sí. En el torneo. Sí. El Cosmic se lo tiró a una escala y ahí luego no me dejó un campo tan fuerte. Claro. Sí. Vale, espera un segundo. Muchas gracias a Antonio GZZA por tirar un Prime, chaval. Muchas gracias, que estamos justo grabando el vídeo para YouTube, pero muchas gracias por el Prime, compi. Vale, y por último. Y por último, las cartas para ir primero. Las tres sumo límite. Yeah. ¿Qué opinas de la carta? La verdad, nunca apareció en el side. Nunca lo vi. Nunca lo viste, ¿no? Me hubiera ayudado mucho en el top 16 contra Brenna, que fue el que me sacó del torneo y él ganó el YSS. Sí. ¿Llevaba algo raro, Urena? ¿Qué estaba jugando? ¿Snake Eye puro? ¿Sin Castira? Snake Eye puro. Snake Eye puro. Vale. Lo que sí me sorprendió de que él jugara fue un draw de main deck. Supongo que para el crossout. Supongo que sería el típico target de crossout. Porque troll. La verdad, no sabría decirte si habrá jugado más o solo era el target del crossout. Pero eso me desequilibró bastante, ya que yo tenía una mano llena de buscadores. Y eso me costó game 1, a pesar de que había ganado el dado. Joder, suele pasar. Vale, ¿cuáles eran tus expectativas del torneo? ¿Estás contento por cómo has llegado? ¿Qué te llevaste de premios? Cuéntanos. La verdad sí me pareció un muy buen torneo, hubo bastante nivel, vino gente de todos lados. Todo el mundo esperaba llegar a muy buen lugar con el torneo. A pesar de que casi no te tienes mucho, sí. Hice muy buena participación. El side deck la verdad fue muy apresurado, muy cambiante, desde que compré el boleto de avión.
Iba cambiando cada carta cada rato. ¿Cuándo pillaste el billete? Por saber. Lo dices como con muy poca antelación. 2 meses antes del evento, creo. Sí, joder, muy, muy temprano, sí. Era que me partía la cabeza viendo cómo armarlo, si sí. jugarlo grande, si no. Sí. Vale, ¿cuál es tu siguiente evento, tío? ¿Dónde vas a poner al punto de mira? ¿Vas a Guadalajara? La verdad no tengo pensado viajar más a YSS este año. O sea, hasta que lleguen los nacionales. La verdad, el próximo evento que tengo planeado jugar es el Nacional de Ecuador. Vale. Y espero aunque sea, o sea, el objetivo es ganarlo, pero espero aunque sea llegar a un top 4 o un top 8. Sí. De hecho, topeó mucha gente de Ecuador, tío. Topeó John Guerrero, también Nicolás Vera. Y creo que estáis haciendo sí, muy buen papel, tío. La verdad, topearon unos 5 de Ecuador en top 5. 32, si no estoy mal. Hostia. Sí. Me tocó contra Blade, es un amigo de Ibarra. Que me tocó contra él en top 32 y solo uno podía pasar. Él también estaba jugando Voiceless, pero con Branded. Claro. Y se robó el caído de Albaz, ¿no? Me imagino, porque le tiró una preparation, él sí. Me ganó el dado y pasó turno. No, sí, ya me imagino, tío. Vale, ¿algo que quieras decir para despedir el vídeo, tío? De nuevo un saludo a la gente que me acompañó en el viaje. También a mis amigos de Metaverse Games, que es la tienda a la que normalmente voy y donde conocí a todos con los que viajo ahora. Y también a toda la gente de Puerto Viejo, que es la ciudad que soy. A pesar de que la tienda está en otra ciudad, siempre voy los fines de semana. Vale. Y la verdad, siempre me están dando su apoyo en testeo, a veces en alguna carta que necesito prestada. A ver, pues, ¿sí? Y toda la gente que de otras ciudades del país, que también estuvo apoyándome y felicitándome. Vale, pues me alegro mucho, tío. Ojalá sigas así y ahora ya lo siguiente es superarlo. Yo siempre lo digo. Yo, mi siguiente objetivo en Yugi es hacerlo muchísimo mejor de mi último triunfo. Así que tú ahora, lo siguiente ya, top 8, ganar ICS en adelante. No hay más. Sí, top vale. 8, ganar nacionales, regionales, todo lo posible. Vale. Chavales, si os ha gustado este Tech Profile, en este caso de Roberto Cris, que topeó en el ICS Medellín, dejadme en los comentarios alguna pregunta que tengáis acerca de la lista. Tened en cuenta que ha habido un poquito de delay. Entonces, a veces nos cortábamos yo y el pobre chaval, pero cosas de la conexión, ¿vale? No hay ningún problema. Y si queréis estar atentos de contenido del canal, pasaros por el canal principal como Julio Valls o suscribiros en el canal secundario como Julio Valls y Guío. ¡Hasta la próxima! Vale. Yo jugué con Chris cuando jugaba Prankits. Aquí hay alguien del chat que ha jugado contigo, compañero, ¿eh? Sí. Sí, sí. Oye, yo si quieres nos picamos una, ¿eh? Yo si quieres nos picamos una. No sé si estás con tiempo, si quieres jugar una partida. Nos picamos una. Ya. Está bien. Está bien, vale. No tengo la baraja que se la estoy troleando con la Firekin, pero bueno, te juego la Firekin, sí, venga, va. Nos picamos, chaval. Hoy no es día de remotes, chavales. ¿En remoto? En remote. Tú piensas que yo no puedo... Prefiero no hacerlo por ciertos motivos, pero bueno. Vale, pues nos picamos, ¿eh? Nos picamos, en este caso. Recordar que las partidas en remote van a ir directamente para el canal secundario, ¿vale? Las que vea que estén bien, ¿vale? En este caso, y se vea guay, pues ahí lo vamos a hacer, ¿vale? Pues voy a poner un momento el setup. Estás hablando del resultado del reto en el ICS. Correcto, efectivamente. Ya, hombre... Ahora que tengo canal secundario, chavales, ya sabéis que el canal principal es por y para mi persona, ¿vale? Literalmente, pero en el canal secundario, pues si a alguien le apetece salir en el canal porque ha hecho un buen resultado en un ICS o algo así, sin ningún problema, ¿vale? De hecho ya el profile de Samuele lo tenéis en el canal secundario, que cuando topeó el Open de España con la Branded, ¿vale? Con la Branded, pero sí. ¿Qué fuisteis? ¿En avión, me imagino? ¿O cómo fuisteis hasta Colombia? Sí, en avión. ¿En avión? En el vuelo de ida fueron 3 escalas y... No, 2 escalas y en el vuelo de vuelta fue 1. ¿Cómo que 2 escalas? ¿Cómo que 2 escalas? ¿Dónde paraste? Es que hay un aeropuerto en Manta y de ese nos llevaba a la capital. Sí. De la capital de Ecuador a la capital de Bogotá, a la capital de Colombia, que es Bogotá, y de ahí a Medellín. Joder. Pero fueron escalas muy cortas, sí. La verdad no fue tan cansado la ida. Más me cansó la vuelta, en cambio. Sí, yo nunca he pillado una escala, tío. Yo nunca he pillado una con escala. Siempre miro directo. Pero a ver, supongo que alguna vez cuando vea que me salga tan barato,
Pero no sé, me desconfío mucho de las escalas, ¿eh? me suele pasar. Menos de las péndulos, chavales, ¿eh? De esas se confía siempre, ¿vale? Eso ya lo voy aclarando. Vale, voy a desactivar la cámara, compi. Activa cuando eso, la de... Vale, ya se activa, vale, ahora nos picamos una. Hostia, pues claro, yo como no me sabía tu nombre, pues claro, compi, eso es hacer trampa. No es hacer trampa, digo, yo veo a la gente que topea, pues nada. Pues ahí directamente. El de Nico, supongo que lo subirán en inglés para el canal del Gosus, así que sin fallo. Vale, ¿dónde está mi cámara techo? ¿Es esta? Ya lo subieron en la página de Gosus. Sí, sí, no, sí, lo vimos ayer, pero claro, igual el tema del profile y ver. Eso sí, sin fallo. Vale, dame un segundito. Ah, vale, aquí está, dispositivo de entrada, desactivar. Vale. Vale, ¿cómo se bajó un poco el volumen? No he tocado nada. No he tocado nada. El volumen no he tocado nada, chavales. Ahí no he tocado nada. Vale, ahora ya pongo esto aquí. Debería activarse ahora mi cámara. Vale, perfecto. La voy a ajustar dentro de lo que es. Vale, voy a quitar el brazo. Vale, perfecto, tío. Perfecto. Lo bueno, me imagino que habrá jugado contra gente de todas las nacionalidades posibles, tío. Así. Sí, de hecho me tocó contra un chico de Team Frog, que es un equipo mexicano. No. Hizo top 4 en el... Sí. Y es ese team de Costa Rica, sí, sí, si no estoy mal. Sí. Luego contra Jesse, contra Orena, claro, contra bastante gente de Colombia. ¿Alguna nacionalidad así que digas curiosa que hayas jugado? Creo que un chico de Costa Rica en la última ronda del día 1, en ronda 7. Así, no digo en el evento, digo en o general. No sé qué bien que pasa esto de Centroamérica porque no sé distinguir bien los acentos. Bah, yo a los de República Dominicana y a los chilenos los tengo cazadísimos, ¿eh? Los tengo cazadísimos. Por ejemplo, Ecuador no tiene... Ah, tiene su acento, pero no es uno muy distintivo. Ecuador hay varios acentos, pero no, la mayoría son como neutros. Exacto, a eso voy, por ejemplo. O si tienen acento, se reconocen de dónde son, o sea, de qué zona del país son. No, sí, sí. Vale, perfecto. Ya tenemos aquí el setup. Un segundito, chavales, modifico. De hecho, yo de la zona que soy de España, tiene acento... pero es un acento muy neutro, ¿vale? Para lo que es el resto de España. Por ejemplo, si te vas a Canarias, Andalucía, Galicia, suelen ser acentos muy marcados, ¿eh? Transformar 180, vale, ya está. Ya tenemos por aquí, vale, ya estamos preparados. Oye, ¿te juegas? Ay, Yuto, ¿cómo vamos? Bienvenido, Yuto. Estamos aquí jugando con Roberto, que ha topeado el evento. Vale, tengo por aquí el dado, ¿vale? ¿Tienes dado, tío? Para darle ahí una... Aquí lo mismo, no, ¿vale? La verdad no. Vale. Voy a lanzar un dadito, ¿vale? Un 3, ¿vale? Espérate. Vale, bien. ¿Has tirado dado, tío? No, no tengo un dado. Ah, no tienes, vale. Yo he sacado un 3. Un 3, empate, ahora tiro por mí. Un 6, ahora tiro por ti. Un 4, salgo yo. Suerte, tío. Fíjate. A ver si corta la mitad, corta lo que quieras. Ya está. A ver, un momentito. A ver, un segundito. Vale, bien. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, esta sexta. Suerte, compi. Hostia, no me está gustando la mano tal y como la estoy robando, ¿eh? Madre mía, me quiero... ¿Pero qué es esta mano? Voy a activar en Memphis, ¿vale? Templo de los Sneak Eyes. ¿Vale? Ok. Voy a activar el efecto para ponerme en la zona de magia y trampa. Vale, voy a ponerme... el Fresno, ¿vale? Voy a invocar normal... Arbata. ¿Vale? Y voy a tirar ahora Original para costear el Fresno. Ok. ¿Bien? Vale. Voy a invocar especial Roble, ¿vale? En este caso. ¿Dónde está por aquí el Roble? Y voy a activar su efecto para revivir de cementerio Fresno. Ok. ¿Vale? Efecto de Fresno para añadir. Ok. Joder, como puedes ver, la mano Arbata Templo. Yo qué sé. Muy raro, tío. Muy raro. Vale, invoco el Álamo. Vale, efecto del Álamo para invocarse al lado del campo. Vale.
Sí, está bien. Aunque con esas manos tan raras incluso se puede llegar a, Sí, cumbiar. estoy comando a través de todo esto, vale. Bien, pues voy a pensar ahora un poquito, ¿vale? Puedo ponerme la zona de magia y trampa al propio álamo. Luego puedo reciclar, pero no sé si me renta. Estoy pensando aquí, porque al final tengo posibilidad de combo, tengo posibilidad de hacerte princesa. Sí, yo creo que el robo, tal y como estoy, lo necesito, tío. El robo, tal y como lo estoy. Voy a hacerte ahora, perdona, Oak, costeando el propio Oak y el templo, ¿vale? Okay. Invoco de mi mano Flamberge, ¿vale? Porque también tenía que estar. Eso era obligatorio en esta mano. Claro. Y ahora pienso. joder. Así robamos. Así robamos. Vale. Bien. Aquí puedo hacerte, sí. Sunlight. Sunlight, sí. Voy a hacer efecto del Flamberge, ¿vale? Para invocar dos. Okay. ¿Vale? Y voy a hacer, en este caso, efecto del Salamangreat Grid para añadir a la mano. ¿Vale? No, okay. Vale. Voy a hacer ahora Link 1. Para sacar aquí enlace Kuribo. Y ahora te voy a hacer Link 2. Para sacarte aquí el Heat Soul. ¿Vale? Voy a pagar 1000 puntos de vida, ¿vale? Con el Heat Soul. Okay. ¿Vale? Un segundito. Robo una. Vale. Y voy a hacerte aquí una Apolusa, ¿vale? Dos materiales. Apo de dos. Vale. Ahora voy a activar el santuario, ¿vale? Para ponerme la isla. Yo voy a activar efecto de lo que es la isla de fuego, ¿vale? Me voy a cargar el Arbata. Me voy a añadir Garunix. Yo voy a hacer efecto de Garunix para invocarse. Y ahora haré efecto de lo que es el Garunix para destruir de tech. Voy a destruir el. Adelante. Sí, dime. Sí, Sí. sí. Va y revivo con el Kirin. Vale. Bien. Sí, yo creo que es lo que más me renta y todo, tío. Tal y como estaba la situación. Tengo para hacerte princesa. Tengo para hacerte. Sí. Me he robado la bruja. Tarde. Pero para hacer efecto de la bruja. ¿Vale? Y me voy a poner Wanted. Porque no tengo target. 1, 2, 3. Vale. Tengo en mano el Flamberch, ¿eh? Vale, que tú sepas, por si acaso. ¿Tengo fuego en cementerio que me rente poner? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, vale. Voy a hacerte ahora bruja y este. Para sacarte en este caso con el álamo a la princesa, ¿vale? Voy a hacerte efecto del álamo, ¿vale? Para ponerme el Sunlight Wolf. Y voy a hacer efecto de la princesa para revivir. Que voy a revivir el Heat Soul, ¿vale? Bien. Pienso si quiero mantener el Heat Soul. Voy a hacer Link 2. Te voy a sacar aquí el Salamangreat, ¿vale? Y hago el Salamangreat y te voy a pasar a Zealandis. Vale. Te voy a dar turno. En cementerio tengo el Salamangreat, la princesa, el Garunix, y ya, de momento ya, ¿vale? Por si acaso. Al final de la main phase, ¿Sí? creo que tiraron ese trailer. ¿A qué? Preguntarás por qué me la guardé a la Palusa. Voy a negar. Exactamente. Y voy a tratar de iniciar mi turno. Vale, perfecto. Te preguntarás por qué no la tiré, pues ya me imaginaba que habría un fuego en la mano para el arrebato. Sí, no, lo conoces, lo conoces, lo conoces. Es decir, la que me queda en mano la conoces y la que hay aquí set boca abajo la conoces también. Dentro de lo que cabe. Vale, perfecto. Voy a pasar a main phase. ¿Sí?
Voy a iniciar haciendo Normal Summon Diviner y voy a pedir efecto. Voy a negarte con la Polusa, ¿vale? Ok. Mm. Ahora es un cono. Literalmente no. Vale. Voy a intentar pedir efecto de Zafira. Voy a negar con Arbata, ¿vale? Y voy a hacer ahora okay. efecto de Flamberch, ¿vale? Revivo. Fresno. Y voy a revivir también. Un momentito. Poplar, no tengo targets. Y el roble, ¿vale? Okay. Efecto en este caso de. Fresno para añadir. Efecto de Oak para recuperar, ¿vale? Me voy a añadir a la mano el Poplar. Y me voy a añadir con efecto del otro. Me voy a añadir a la mano. ¿Dónde está el amiguito, tío? El Ponix. El Ponix. Ahora voy a pedir efecto de Zafira para invocar. ¿Por ritual? Sí, sin fallo. Voy a traer a Skull Guardian usando la luz en mi mano. Ah, la tenéis en mano. Vale. Voy a decir cadena 1 Lo, cadena 2 Skull Guardian. Voy a hacer cadena 3 Princesa. Seleccionando el Oak y tu monstruo. Voy a seleccionar el Arbata, perdona. El Arbata, ¿vale? El Arbata y tu monstruo, ¿vale? Voy a hacer efecto. Bueno, sí, invoca la Lo. Cadena nueva. Busco por Skull. Sí. Un Sauravis. Y vale. Y ahora con la cadena no lo. Sí, y Arbata, ¿vale? Para revivir. Vale. Vale. Sí. La trampa, ¿no? Vale, sin fallo. ¿Efecto de la trampa? Sí. Voy a reciclar el Skull Guardian del cementerio. Vale. Voy a traer una Zafira. Vale. Uy, ya creo lo que sé lo que se viene. Espérate. Vale, sin fallo. Voy a hacer Synchro 8 Axel Synchro. Sí. Efecto Axel Synchro para revivir a la Diviner. Sí. Vale. Synchro 10. ¿Varón? Sí. Efecto de varón para reventar la isla. Vale. Efecto mandatorio de la isla. Ok. Vale, cadena 1 Kirin. Cadena 2. ¿Qué te queda en mano que me sepa? El Sauravis. El Sauravis. Cadena 2 el Arbata, ¿vale? Ahí, perdón, cadena 1 es el Kirin. Cadena 2 perdona, el Salamangreat. Y cadena 3 el Garunix. Cadena, ¿cómo? Cadena 1 Kirin, cadena 2 Salamangre, cadena 3 Garunix. Sí. Garunix. Intento
Negar el balón es con la varón. Vale, bien. Vale, se invoca con el Arbata. No, se invoca el Salmon Great. Y ahora voy a invocar en este caso el amigo y te voy a partir. No me sale el nombre, tío, de la carta. La baronesa, ¿vale? No sé. Y voy a intentar pasar a Enphase. En Enphase voy a tirar yo ahora Wanted. Para añadir, ¿vale? Ok. Wanted, meñado. Brujica. Vale. Robo carta. ¿Tienes fuego o oscuridad en cementerio, tío? Luz, sí. La, el Veiler, la Diviner y ¿fuego la... o oscuridad? Ah, no, no. Fuego o oscuridad, vale. Bien, sí. La, ¿el Sauravis protege a monstruos o a cualquier carta de selección? Monstruos de target. Monstruos de target, vale. Bien, voy a empezar en este caso... haciendo Wanted, ¿vale? Para robar una carta. Metiendo a mazo la, la original, ¿vale? Adelante. Voy a retirarla. Robo una. Vale. Ahora voy a hacer... Espera, no se ve. Ah, se ha tocado. Vale, un segundo. Se va a modificar. Vale, ya está. Le han movido la ventana. Sí, que apartando el ratón, chavales, ya me perdonáis, tío. Ya está, solucionado. Menos mal que está la mina atenta. Vale, sí, voy a hacer ahora Bruja Diablo estar mandando el Salaman Great, ¿vale? Lo pongo aquí por si las moscas. Y voy a hacer efecto de la bruja para colocar. Okay. Ok, vale. Y me voy a poner otra Wanted a falta de. A falta de. Y ahora voy a invocar de modo... Bueno, tú avisas si quieres hacer alguna resolución, ¿vale? Y ahora voy a invocar de modo normal el Alam, ¿vale? Y voy a hacer efecto de añadir. Voy a pedir efecto de resplandor para invocar. Sí, sin fallo. Voy a regresar el Sauravis en mano. Vale. Invoco el Sauravis, el sabio. ¿Cuánto defiende ese Sauravis? 2800. Joder, empata en stats con mis cartas. Vale. Voy a hacer en este caso. ¿Es coste volver a la mano de ese Sauravis? Sí, es coste. Vale. Esto creo que el ataque solo hasta el final del turno. Discard. No. Gana ataque hasta todo el turno. Vale. Perfecto. Te voy a pegar a la Battle Phase, al Sauravis, con el Salaman Great. Te voy a pegar de 7, bueno, de 2500 al Alo, ¿vale? Ok. Y te voy a pegar de 2.7 al amigo, ¿vale? Ok. Voy a hacerte ahora... ¿Mano 1? Sí, una mano. Mano 1, vale. Voy a poner el Incurivo, voy a tributar el Álamo. Efecto del el Álamo. Pongo en mágicas y trampa, en este caso... Te diría que... el Arbata, ¿vale? Tienes un Alon Cementerio y una Safira, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí. Vale, Safira, sí, vale. Te voy a hacer ahora SP, ¿vale? Y te voy a retirar la, la Safira, ¿vale? Del cementerio. Vale. Te voy a hacer ahora Link de estos dos. Para sacarte ahora segunda princesa. Efecto de princesa para revivir. Va a repetir revivir. En este caso el Flambert, ¿vale? Y voy a hacerte ahora 1, 2, 3. Voy a costear con la original. El Arbata. Voy a invocar Fresno. Fresno voy a añadir otro Fresno a la vuelta.
Voy a clavar ahora entre el Ragin y el este. Te voy a hacer Nightmare Phoenix a la trampa. Vale, voy a descartar One for One y robo una, ¿vale? 1, 2, 3. Voy a hacer efecto del Flamberge. Voy a poner en este caso Arbata a la zona de magias y trampa. No, el Hit Soul. Sete una carta y vas. ¿Es robo por todo? Sí. Draw Face. Ok. Flamberge puede invocar Hit Soul. Ok. Efecto Hit Soul para robar. Ok. Vale. Voy a tratar de pasar a Main Phase. Sí. Voy a activar Preparación. Entra. Añado Skull. Añado Mai. Sí. Voy a intentar activar magia. Sí. Voy a hacer ritual Skull usando sí. lo de mi mano. Vale. Voy a decir cadena 1 lo, cadena 2 guardia. Lo para añadirte. Te voy a hacer en este caso. ¿Dónde está? Sí. Princesa, ¿vale? Seleccionando el Nightmare Phoenix, ¿vale? Y aparte te voy a hacer Imperma, ¿vale? A el guardia. ¿Vale? Ok. Voy a revivir la LOR sí. y en una cadena voy a decir cadena 1 la magia, porque el ritual fue destruido. Sí. Yo te voy a hacer cadena 2 del Garunix. Cadena 2 LOR. Sería cadena 3. Ah, no, sí, cadena 3 el Garunix, sí, correcto. Vale. Voy a poner la. Continúa y voy a invocar un guardia. Vale, sí, te va a hacer ahora efecto de Garunix. Voy a intentar negarlo con el guardia. Vale, voy a hacer efecto de mano del Phoenix para invocarse. Ok, vale. Sí. Hoy no estoy a remote, chavales. Hoy ha sido esta improvisada porque el combi Roberto ha topeado en el ICS de Medellín y, bueno, apetecía calentarse una partida. No fue otra cosa. Voy a intentar pasar la batalla. Sí. Voy a atacar al Hixel. Sí. Bueno. Llevaba de daño 2000, ¿no? Que me he picado con uno en tu turno. Sí. Vale. Ah, no, 3000. Porque... Sí, 3000. Vale. Sí, perfecto. Sin fallo. 3000 serían de diferencia. Tiene 400 y el Hixel 2-3, si no se sí, mal, ¿verdad? Sí, 1700. Sí, 1800. Llevo 4-8 de daño. 4-8 de daño. Ahora voy a activar efecto de la barrera para buscar. Sí. No he hecho normal sumo este turno. No. Si te puede ayudar en algo, no. Voy a buscarme otra LOR. Vale. Ahora voy a hacer normal summon en la LOR. Sí. Voy a hacer Link 1. Sí. Link vivo. Sí. Link 2.
SP. ¿Sí? Voy a pedir SP para vanishear. Ahí donde tú digas. Primera vez que veo que salgan las dos princesas prometicas, pues es lo que toca. Es lo que toca. Vale. Voy a vanishear el Garunix en el cementerio. El Garunix. Vale. Y ahora con SP y Skull. Sí. Hago Dynamondo. Efecto Dynamondo. Target el Flamberge. A mazo, ¿no? Sí, al mazo. Y uno de mis Skull Guardian en el cementerio. Sin fallo. Vale. Lo voy a partir a la mitad. Sí. Y te voy a hacer el turno. Voy a hacer guantes, ¿vale? Ok. Voy a añadirme Bruja del Cementerio. Me toca. Robo carta. En la draw phase, efecto de mando. Sí. Voy a tarjetear el Skull Guardian. Sí. Efecto de lo. Tengo prioridad yo. Cadena 1, te voy a tirar Moonlight al Skull Guardian. Ok. Lo. Vale. Pero sigue. Vale, sigue. Voy a hacer ahora. Efecto de la princesa. Voy a revivir Oak. Efecto de Oak. Voy a invocar, en este caso, el Fresno. Efecto del Fresno. Voy a añadirme Poplar. Efecto de Poplar sin boca especial. Sí. Tengo que haberme añadido antes la magia, pero bueno. Voy a hacerte ahora robo, vale, del aguante. A la otra original. Voy a hacer ahora. Son intarjeteables, ¿verdad? Son intarjeteables, ¿verdad? Sí. Dos monstruos incluyendo un fuego. Esto va a ser muy troll lo que estoy haciendo, chavales. No, no lo hagáis. Doble princesa para Ita, ¿vale? De Ita y Poplar voy a pasar a Selene, ¿vale? Voy a poner esto aquí en la zona. Y Selene voy a revivir la bruja de Abelestar, ¿vale? Voy a hacer Selene y bruja para sacarte Access Code, gano ataque. No tienes otra magia en cementerio, ¿no? Lamentablemente no. Lamentablemente no. La primera desafío. Me voy a cargar la magia, me voy a cargar luego el guardián y luego me voy a cargar el lo, ¿vale? El. La. En España te funan, lo, te voy a cargar a lo, ¿vale? Luego voy a hacer coste de Loak en este caso. Invoco el Flamberge. Invoco la bruja de mano y te voy a por el letal, ¿vale? En efecto. En efecto, ¿no? Madre mía. Normal que vaya largo, tío. Me cago en la mar. Si es que. Así fue más o menos el duelo de Ronda 3. ¿No? Joder. Si yo, es solo que no me habían tirado Mounder al Skull Guardian. Yo es que la vi y dije, a ver, la tengo que tener en esa situación. Por huevos, ¿sabes? Pero por huevos. Vale. Bien. Grande acceso, siempre carrileando. En la cámara se ven los lados invertidos de derecha a izquierda, ¿no? Efectivamente. Se puede variar, pero así está bien. No obstante, en el remote, sobre todo en Pachanga, somos. Lo pongo así, chavales, para que vosotros lo veáis medianamente bien de cara a la partida, ¿vale? Quiero decir. Vale, contra Voiceless. ¿Qué nos metemos contra Voiceless, chavales? Esto tocará meterlo. Y esto es probable. Esto es probable, pero sí.
Pero sí. ¿Cuántas fuego te jugaste en el ICS, tío? ¿Hubo mucha? ¿Cuántas? ¿Cuántas barajas de fuego te tocaron? Fueron. De las 9 rondas, creo que 5 fueron fuego. 5 fuego, qué bien, eh. Muy divertido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De ahí fueron 2 voiceless. Sí. Un manadium y el pendulo. Sí, sí, sí. Sí, la gospel es mediocre, Eric. Que si te la puedes meter contra voiceless para golpear la Safira. O también, bueno, dependiendo del chain block de la LO. O sea, yo qué sé, si te sale aquí la LO le puedes hacer chain block. Pero a mí me suele gustar más las hand traps estándar. ¿Vale? Bien. Por cierto, se vende LO, chavales. Si alguien la quiere, se vende LO. Gracias por aprovechar el espacio comercial. Vale, ¿has terminado, brother? Sí. Vale, ¿quién sale? Voy yo. Vale, perfecto, sin fallo. A ver, si no tienes nada mejor, está bien, quiero decir. Lo que pasa es que yo me suelo meter otras cosas. Que no es incorrecto, verás gente que se te meta la carta. Vale, sí, sin fallo. Corto la mitad. Joder. Voy a pasar esta main. Sí. Voy a activar pre-preparations. Sí, entra. Voy a buscarme Skull Magia. Sí. Voy a activar Magia. Sí. Guardian usándolo. Vale. Cadena 1 Lock, cadena 2 Guardian. Te voy a tirar un Veiler al Guardian. Sí. Efecto de LO. ¿Se puede sumar, Julio? ¿Te refieres hoy a las partidas, Matías? Esta es la única partida remota que se va a jugar hoy, pero porque es porque el compañero Roberto ha topeado en el ICS Medellín, hemos hecho un deck profile suyo y sí, añade, tío, sin problema. Y aparte vamos a jugar esta partida, que este es el Game 2. Y luego ya nos seguiremos viendo decklist o otras cosas, ¿vale? Quiero decir, remotes ya hubo ayer. Habrá otro día remotes a lo largo de la semana, ¿vale? Quiero decir. Voy a iniciar efecto de cantina. Sí. Busco. La trampa. Sí. Voy a. Setear dos y pasar. Sí. Setear dos. No conozco. Vayan contando invocaciones, chavales. A buenas horas, sí, a buenas horas. Vale. Voy a empezar yo. Memphis. Perdón por el combo de media hora, por ese caso. Normal. Ponix efecto. Así empezamos. Voy a tirarle un Effect Veiler al Ponix. Vale. Bien. Poco a poco. Decisiones. Estos son decisiones. Voy a tirarte. Lo acabo de robar. Va el Draco al Veiler que tienes en cementerio. Voy a encadenar. Sumo Limit. Nada, ya está, concedo. Concedo. Yo creo que si te das Sumo Limit. Mira, había baiteado, me había robado ya el brick de la mierda esta. Ay, pobre yo. Vale, pues bien, ahora. Exactamente así me pasó contra el voiceless en ronda 6. Sí, sí, totalmente. Vale. Sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, esto sí que me lo meto ahora. Se me hizo tarde hoy para el DT. No te preocupes, David. David, tú eres el que me preguntó por los Ray Raptor, tío. Si es así, di afirmativo o di sí, soy yo. Compañero, dinos. Espérate. Pa, pa, pa. Vale. Bien, pues saldré yo. ¿Vale? En este caso.
Sí, soy yo, bro. Mira lo que ha llegado hoy David, tío. Ah, no, no es ese yo. Sí, soy, bro, soy yo. ¿Ves? Es que los dos David estabais interesados en Rayraptor. Mirad lo que ha llegado hoy, chavales. Que siempre me insistís con un deck profile de Rayraptor. Quiero traer lo que os soy al canal. ¿Veis lo que ha ido llegando? Faltan algún que otro envío, ¿vale? Para traer el deck al canal. Pero bueno, que sepáis que se está moviendo, ¿eh? Wambos, sí, Wambos. Efectivamente, efectivamente. Wambos. Vale, guay. Salgo yo. ¿Ya robaste, tío? O... Ah, vale. No, vale. Que corto la mitad, ¿vale? Vale. Ok, vale, suerte. Suerte. Empiezo de normal fogata. Ok. Me voy a añadir poplar a la mano. Hay fresno. Ojalá poplar. ¿Algo aquí? Estoy. No. Voy a hacer normal de poplar. Efecto para añadir. Ok. Me voy a añadir. ¿Dónde está el amigo, tío? La original. Vale. Voy a hacerte el link 1. Link Uribo. Voy a hacer Link Uribo. Y ahora pienso si te hago efecto del susodicho poplar. O sea, si quiero combar, debería en este caso hacer algo. Pues no lo voy a invocar, tengo que añadir. Es que si costeo. Voy a hacer efecto de poplar para poner, ¿vale? Bien. Okay. Te voy a hacer original sobre poplar. ¿Bien, tío? Sí. Vale, pues sí. Vale. El pollito. Pollito añade. El caldero, santuario. Santuario para añadir. ¿Dónde está el amigo, tío? El templo. La isla. Activo isla. Me voy a cargar. O no activo isla. Porque puedo hacerte un link 2 de antes. Por no perder recursos. Link 2 y luego ciclos. Sí. Sí. Voy a hacer SP, sí. Voy a hacer un SP. SP. Vale. Voy a hacer en este caso. Efecto del campo, me voy a cargar de mi mano fresno, ¿vale? Y me voy a añadir Garunix. Efecto de Garunix. Efecto para partir. Me voy a cargar el Arbata. Arbata, me voy a revivir el Ponix. Aquí. ¿Algo quieres hacer aquí? No, adelante. Adelante, vale. Vale. Voy a hacer aquí Garunix y esto. Te voy a hacer princesa. Voy a hacer efecto de princesa para invocar fresno. Efecto de fresno para añadir. Fresno a la mano. Sí, fresno o oak. Fresno está bien. Vale. Te voy a hacer ahora coste de fresno con esto, ¿vale? Voy a invocar Flambert o el propio Oak. El propio Oak está. Oak invoco. Y ahora costeo con el Oak, sí. Invoco Flambert. Flambert princesa Sunlight Wolf. Efecto para revivir. Invoco... Sí. Uno invoco otro. Y me renta tener algo aquí en cementerio, sí. Me añado el Flambert a la mano. Vale. Hit Soul Robo. Tengo opción de IP. Tengo opción de princesa. Te voy a tributar aquí con el Incuribo. Y aún me queda invocarte el Flambert. Sí, correcto. Mi cabeza ya va
Es que luego te vas a reír de la mano que he robado, compi. No te la vas a creer, ¿eh? 100% no te la vas a creer. Costeo para invocar ahora el Flamberts de deck. O lo gasté ya el Flamberts, ¿verdad? Lo gasté ya. Nada, juego empanado. Juego empanado. No, el Flamberts. O lo tengo en mano. Ah, lo tengo en mano, ya, como siempre, decía yo. Efecto del Flamberts para poner en zona más casi trampa. Me pongo la SP. Voy a pagar 1000 para robar una con el. Con el susodicho. Y. Vale. Seteo una. O no, vas así, tío. ¿Qué carta en mano? 5. Ok. Sí. Turno. Standby Memphis. Drawface, pago 1000. Adelante. Vale. Voy a hacer efecto de Endrowfist también de Flamberts para invocar la SP y ya puedes seguir. Voy a encadenar Cosmic Cyclone a la, a la... ¿A la SP? ¿O a la isla? O piensa. Creo que mejor a la isla. ¿A la isla? Vale. Bien. Se activa la isla. Se va todo esto al carrero, además la SP solo es cuando tú haces un efecto. When your opponent activates, vale, nada. Fuera, fuera. Cadena 1, Garunix. Cadena 2, Flamberts. Okay. Garunix, Flamberts, voy a invocarte a la panda del moco, vale. Efecto del Garunix para destruir, efecto del Oak para recuperar. Uy, espérate. Voy a cargar el Kirin. Y Kirin, voy a invocarte el... Espera, sí, esto lo invoco aquí. Este aquí, ¿vale? Perdona. Y lo invoco el... aquí el Arbata. Y voy a pensar la posición en defensa, vale. Vale, todo bien. Puedes seguir. Voy a intentar activar Prosperity. Sí. De 6. Sí. 2. 3, 3, 7. Vale. 2, 5. 6. Sí. Vale. No, 2. Barrera. Dark Ruler. Vale. Imperma. Lo que necesites, literalmente lo que necesites. Bueno, no, teóricamente, ah, sí. Aún no he hecho ningún efecto en Memphis por el tema de la TTT. Ha sido todo en Drawface. Uh-huh. Eso es verdad. Tiene 5 en mano, no me conozco. 7, tengo 7. Que se añadió. De mi mano te sabes Ponix, te sabes Fresno. Y creo que otro Fresno. Eso es lo que te sabes de mi mano. Tirar por... Difícil decisión, ¿eh? Muy difícil decisión. Hostia. Tiene princesa en cementerio, las de la mano no la conozco. Sí, del cementerio tengo el Incurio y princesa, que te preocupen. Intento añadir con eso. Voy a añadir la zafira. Correcto. Voy a intentar pedir efecto de Zafira. Voy a hacerte Arbata. Y me voy a cargar el Fresno. Ok. Voy a intentar hacer normalo. Voy a pedir efecto. Voy a tirarte Baylor. Ok.
Voy a intentar hacer ánima. ¿Dónde lo hago, no? ¿Sí? Voy a hacer... Espera. Tengo la dichosa. Vale, sí, la invocación entra, tío. Sin fallo. Efecto de ánima. Voy a hacer coste del incuribo. Vale. Voy a intentar hacer Typhoon. Voy a hacerte princesa. Me voy a cargar Arbata y te me cae el Typhoon. Ok. Efecto de Arbata. Voy a revivir el Kirin. Y vas. Voy a intentar llevar Lightning Storm, vamos a hacer en ataque. Vale, voy a hacer ahora desde mi mano el Ponix, ¿vale? Ok. Sí. Mira que le he puesto el Arbata antes en defensa por esa maldita carta, tío, porque con el incuribo tanqueo. Y voy a hacer de turno. Vale, pienso. Vale, sí. Voy. Robo carta. Lo peor es que no tengo mucha jugada, ¿eh? Quiero decir, de verdad te lo digo, no tengo jugada. Es lamentable, es la realidad. Vale, ¿en mano cuántas tienes? Dos. A ver, puedo tener combo igual metiendo esto para añadir, pero no sé si me quedan targets, tío. Eso sí que es duro. Si voy a hacer la original, me voy a añadir el tercer... El tercer tonto. No me quedan targets. No me quedan targets. Voy a hacerte la original. Eso te digo. Pues si te va a tener que invocar normal el... ¿Fuego tienes en cementerio? No he tirado las flores. No has tirado las flores, vale. Safira tienes en cementerio, ¿verdad? Eso sí. Sí. Pero he gastado la SP. Ay, joder. Vale, pues invoco en ataque el álamo. Invoco en ataque el este. Y te voy a pegar de 500 y te voy a pegar de 700. Ok. Vale. También voy a hacer Linkuribo. Por hacerte 300 más de daño. Vale. Adelante. Y voy a hacer efecto de este amigo. Y me voy a poner la zona de magia y trampa. El hit solo se lo invoco más tarde. Sí, el hit solo se lo invoco más tarde. Ya está. Buff, ST1 y vas. Fairy Tail Snow no puede volver, Turi. Fairy Tail Snow es carta que no debería volver. Sí, vas, tío. Intento hacer normal Summon Law. Perfecto. Te va a tirar Imperma. Ok. Voy a setear una. Sí. Intenta pasar. Va a robar carta. Vale. Voy a hacer... vale, bruja. Mandando el decode. Oh, no, el decode. Es que prefiero mandarme alguna. Una fogata de estas briquedas en mano. ¿Qué cojones? Efecto. Ok. ¿Cuántas te caen en mano? Una. Y. Vale, me voy a poner una wanted. Vale. Vale. Snow es una carta que nace para ser baneada. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Son factores. Esos son factores. Te voy a hacer ahora. ¿He gastado los dos Kirin? Eso es una buena pregunta. Si he gastado los dos Kirin. No, no he gastado los dos Kirin. ¿Cuánto ataque tiene Lo? 50, ¿verdad? 50. Te voy a hacer Link 2. Te voy a sacar Nightmare Phoenix. Voy a hacer Phoenix descartando Fresno. Y me cargo la de atrás. Voy a tirar el Impermanence. Vale. Te va a hacer bruja y esto. Va a sacar princesa. Número 2. Voy a hacer efecto de princesa. Voy a revivir Flambert. Vale. Okay. Te va a hacer efecto de Flambert y te voy a poner la Safira en zona de más casi trampa. La Safira. Ah, la del cementerio. La del cementerio, sí, la del cementerio.
Y aquí ya, sí, tengo opción de OTK gratis. Voy a hacer Link 2. Voy a sacar aquí el Salaman Great. Voy a revivir 2 por el amigo. Voy a invocar tanto el Oak como el Poplar. Voy a hacer efecto del Oak para añadir de cementerio. Y voy a cambiar el Rabin Fénix ahora a Zealantis, ¿vale? Voy a hacer efecto, reinvoco todo y te invoco boca abajo Lalo. Okay. ¿Vale? Y te voy a hacer ahora princesa entre el Oak y la otra. ¿Vale? Okay. Se hace efecto del Salmaguete en cementerio. Y voy a intentar irte a Battle. ¿Nibiru? En Memphis. Sí. Voy a tirar Nibiru. Joder. Entra. Sí, entra. Defensa del Nibiru. Vale. Defensivamente hablando, el Nibiru tiene. Nada, vale. Muy bien. Todo esto ha sido invocando Bruja. Fénix, me queda la norma. ¿Cuántas cartas usaste del extra el turno anterior? 8. 8. Vale. Se sí, la Prosperity, sí. El Anima, vale. Y el Seba. Y el. Voy a invocar normal el Ponix, ¿vale? Normal Ponix. Okay. Y ahora voy a aplicar un momentito. Voy a pegar con el Ponix a tu Nibiru. Voy a hacer efecto okay. De Garunix. Voy a cargarme un Kirin. Me cargo ahora a tu Nibiru, ¿vale? Okay. Revivo Arbata. Y pego con el Garunix y el Arbata. Y te toca. ¿Lo por turno? Sí. ¿Cartas en mano? 2. Si no hay explosión, voy a intentar activar barrera. Entra la barrera. Menos mal que está esa Zafira y en cementerio, chavales. Menos mal. Ahora. Sería añadir Zafira. Pero ahí no tendrían que tributar. Bueno, y tengo Arbata. Eso es importante en la línea del combo. Sí, creo que estaría. ¿Estaría? Uf, madre sí. Mía. Buena partida, tío. Te digo, mira, mi mano. Esto era mi mano, ¿vale? Para que la gente ahora entienda por qué tengo que jugar tan jodidamente raro, ¿vale? Mi mano inicial, chavales, ha sido. Poplar. Otro Poplar. Fogata. Otra Fogata. Y Flamberts. Esto ha sido mi mano inicial. Esto. Entonces, claro. Aquí pasa a ser malísimo invocar normal el Ash. Esto está briqueado. Esto es inútil. Y he tenido que jugar solamente. Sí, literalmente. Hablar dos por la, tío. Muchas gracias por la partida, tío. Muchas gracias. Ya mi mano inicial fue esta. Y sí. La sexta fue mi. Ah, normal, tío. No. En el Game 2 yo robé en la sexta. ¿Cómo se dice? No me sale el nombre, tío. El Bestial. Un segundo. Un segundito. Te voy a meter un segundo. Casi hago el corte para YouTube. Espérate. Si os ha gustado esta partida, chavales, dale like, comenta y suscríbete. Tienes más contenido de Yu-Gi-Oh! En este canal o en el canal principal como Julio Valls. Nos vemos. Vale, pues muchas gracias por la partida, tío. Me lo he pasado bien, la verdad. Hacéis gastar todo el mazo, me lo has dicho literalmente. Todo el mazo en las dos partidas. Madre. Así han sido la mayoría de mis duelos. Sí, no. Sí. Mira que esta mano ha sido rara de cojones. Pero yo qué sé, estaba ahí. Muy raro, tío, pero muy raro. Pero sí. Bueno, tío, descansa, ¿vale? Muchas gracias por la partida y enhorabuena por el torneo, tío. ¿Vale? Gracias nuevamente. Venga, nos vemos en el chat, tío. Ok. Vale, chavales. A ver por aquí cómo vamos. Ya retomamos. Bien. ¿Os ha gustado la partida? He robado como el culo. Las cosas como. El Game 2. Bueno, el Game 2 no he robado mal. Pero el Game 3, digo. Madre mía. ¿Sabéis lo que va a hacer Julio ahora, no? A ver quién adivina en el chat qué va a hacer Julio ahora.
La admin no vale de decir. ¿Qué va a hacer Julia ahora, chavales? Hostia, que es la maldita una y no he subido el vídeo aún. Madre mía, sí, sí, lo subo ahora mismo. Eso me lo tenéis que avisar, chavales. Estuvo ganada la partida. No, joder, robé como un campeón. No. TFT, bro, no. Peor. ¿Os podéis creer, chavales, que aún no he cenado? Entre que empieza el directo, no he cenado. Tengo ahí la maldita cena que no he cenado porque... ¿Cuánto se ha alargado la partida? ¿Cuánto se alarga el profile? No tengo ni idea, ¿eh? No he cenado y es la una de la mañana. Estamos tontos. Primero, unboxing de cajita feliz. No, Benja, eso pasó hace 2 días, ¿eh? Hace 2 días en el directo tenéis... pasa el mago del tiempo, ¿vale? Que esto os lo puedo enseñar. Esto fue... Claro, tenemos aquí los maguitos del tiempo. Que esto lo enseñamos en otro vídeo, ¿ves? Bueno, otro vídeo, en otro... ¿Ves? Aquí tengo los dos. Espérate, Julio. Así, que no es muy complicado enseñar el producto, ¿eh? Julio cena en directo, hombre, efectivamente. Efectivamente, chavales. ¿Habéis visto qué bien? Buen maguito del tiempo. Os voy a publicar el vídeo, ¿vale? Es un vídeo que va a traer seguramente un poquito de controversia, ¿vale? Va a traer controversia, pero bueno. Es acerca del tema de monetizar, cómo sacar beneficio jugando a juegos de cartas, mi vista como jugador, que al final, bueno... tengo mis formas de sacar un poquito de provecho y ahora os lo subo. Ya me puedo poner bien el micro, que lo tenía apartado para que no saliese en el trípode, y voy a copiar un segundito. Sí, es una locura, eso ya os lo digo yo. Voy a quitar aquí el este, ahora ya puedo salir al llamado y os puedo volver a poner la cámara. Era la cámara principal, pero bueno. A ver, si no, siendo la una, chavales, que acabo de ver la hora, voy a publicaros el vídeo, voy a chapar porque no me he dado cuenta que era la una. Entonces seguramente sí. Pérez, si estás por ahí, mientras cenamos echamos unos tefetes. Eso sí que no hay fallo. Voy a publicar el vídeo, ¿vale? Todo el mundo atentos al, este caso, el canal principal, que vamos a subir un vídeo que os va a molar bastante, ¿vale? En este caso, todos atentos, que lo vamos a publicar ahora mismo, ¿vale? Que es sobre cómo se puede sacar dinero jugando a juegos de cartas, ¿vale? Espero que a todo el mundo le haya gustado el directo de hoy. Mañana seguiremos viendo, en este caso, más teclis del ICS. Del ICS de... no me sale el nombre, tío. Del ICS de Medellín, ¿vale? Y vamos a ver a qué creador de contenido que esté aquí conectado le podemos hacer una correspondiente raid. A ver, ¿quién está haciendo Yu-Gi-Oh? ¿Vale? Tenéis ya público, en este caso ya tenéis público el vídeo, chavales. Os lo paso para la gente de YouTube, os lo paso para la gente de Twitch, ¿vale? Por aquí un momentito, para la gente de Twitch, para la gente de YouTube, ¿vale? Voy a descansar, sí, cena en directo. Chavales, tengo que descansar, es la una de la mañana. Se me ha ido la hora, lo admito, se me ha ido la maldita hora. Si no, lo hubiera hecho en otro momento, pero se me ha ido la maldita hora. Vale, ¿quién está haciendo aquí? Solo hay VTubers, bro. Siempre me pasa igual en este juego, tío. Chavales, siempre me pasa igual. Vamos a raidear a Gorila, tío. Que Gorila al menos es un VTuber que me cae bien, ¿sabes? Es un VTuber de un gorila. Si se puede considerar VTuber, ¿vale? Barra raid, ¿vale? Barra raid. Vale, bien. Muchas gracias a todo el mundo que se ha quedado hasta el final del directo, chavales. Recordad que si dejáis comentarios en los primeros una hora del vídeo, es más probable que os conteste, ya que aún voy a estar despierto. Venga, nos cuidamos, chicos.